stole my emotions. I left my doubts when I was swept by the ocean. And every pulse from the tide was a finished line. A wave race we were made to ride. You and I were first in line. And we took them by surprise. I was with you all the time. You may not realize, but I'm here. Yeah.
dream again. I'll tell you all my secrets. We're encouraged like a second skin. The kids are all dying. We're starting to believe again. Run through the open streets. We take what is needed. They say we're only young once, young once. But we live for, we die for, we live for forever.
Bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock TK, o quizás hoy deberíamos decir mal y mal y mal, mis pequeños drugos. Vaya sorpresón, vaya notición. ¿Quién se lo iba a esperar que hoy de repente, sin avisar, sin esperarlo nadie, sin parecer algo necesario siquiera, ¡zas! Han sacado un montón de baneos hoy. De hecho, es que no solamente ha habido baneos en estándar, es que ha habido baneos en prácticamente todos los formatos, digamos, más o menos competitivos. He abierto Magic Arena y me encuentro con esto. ¡Ey, Macar! Muchas gracias por esa suscripción de 9 meses de nivel 1, Macar. Se agradece un montonazo. Primera persona que llega a los 9 meses, creo. Noxgain le envía un saludo a hashtag Hola Monored, mi nueva amiga. Buenas, mono. Noxgain, buenas. Lepaca Clifford, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes. Se agradece un montonazo. Nanito Piccolini, muy buenas noches, que nos saluda desde Móstoles. Y bienvenidos todos, por cierto. Una vez que he dicho un poco que ha habido prohibiciones, ahora las comentaremos. Y eso, Mano Larguero, buenas noches. Nel Black Sky, buenas noches. Macarm, por supuesto, por esa suscripción, muchas gracias. Carluncho, Roten, buenas noches. Nairaiki, ¿qué tal? Dan Miadan, Acid House. Está para Quineo, está Cabezas. Leandro Lin pide disculpas. F en el chat por el dinero perdido de los que juegan en físico. Pues sí. Está toda la guardia pretoriana, está Bureisho, está Volk, buenas noches. También está Jesús, que Jesús estaba flipando, lo leía aquí en el chat, ¿no? Miguel, buenas noches. Leandro Lin, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, Willy87, Yayos 13, Zinjue, Giordano, Celta Draco, ¿qué tal? Ever, de Daron Sensei. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí un día más. Y ya digo que hoy es grandísima sorpresa. Jinhar, buenas noches. GC Acroma también, buenas noches. Mufa, bienvenido. Jinhar. Bueno, no voy siguiendo hacia arriba. Ciano, Tasmania, Mosogui, bienvenidos también vosotros. Milenfes, ¿qué tal? Estamos. me he saltado aquí a Metalord 16, buenas noches. Que flipando, o sea, estamos alucinando. He hecho un vídeo rápidamente en YouTube para explicarlo ahí, Jesús, flipando en colorless. En colores, perdón, han pasado de plana. Es que nadie se lo esperaba, es que no había necesidad. O sea, el formato está más o menos bien. Es cierto que en el Players Tour, a ver, la carta más jugada del Players Tour no es la recuperación Adiós al forestal. Teferino, por Adiós al fin. Teferino, por Cara fin. de payaso, cara de No, ¿por payaso, qué? cara de payaso, cara de ¿Por qué? payaso, cara de Bueno, payaso, cara la de carta más payaso, jugada del cara de Players Tour payaso, cara de fue payaso, cara de la espiral payaso. de crecimiento, ¿vale? Fue la carta más jugada, que está prohibida. Y es que la segunda más jugada fue la recuperación forestal, o de las más jugadas, y también la han prohibido. ¡Ey! Y nadie que dice, así están los amantes de los perros de los Vans. Los perros de los... Ah, por los Vans, vale. O sea, alucinante, es que estamos alucinando por esto. O sea, ¿qué necesidad había? Buenas, Nidai Corp, que es Dan Miadan, por cierto. Vengo a ver qué tal los baneos. Pues eso, o sea, es decir, lo que no tiene ningún tipo de sentido es que nos hayamos tirado un año y medio jugando en estándar con estas cartas y de repente, a falta de un mes para que roten fuera de estándar, un mes y medio para que roten fuera de estándar y licencias legales, deciden prohibirlas sin avisar. Es que además no tocaban prohibiciones ahora. Venían hecho prohibiciones hace nada. Es que están todo el día haciendo prohibiciones. Es que lo duro de esto es que es constante. Es que prohíben todos los meses, prohíben cartas. Y ahora otras cuatro más. ¿Qué necesidad había de prohibir ya el Teferi a estas alturas? O la espiral de crecimiento, o incluso la recuperación forestal. Hey, un saludo para Roten enorme, ¿qué tal? Bienvenido desde Costa Rica, buenas noches. Buenas tardes para ti, claro. Buenas noches, Estela Cero, buenas noches a Slump, a Willy87, creo que ya le he saludado, a Piquetero, buenas noches. Y bueno, se dispara el tren del hype. Muchas gracias a Raspujuan, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, que van 4 meses, por cierto. Muy buenas noches. Siempre hacen todo al revés, ¿verdad? ¿Qué necesidad había de estas prohibiciones? Y el gato, o sea, lo del gato. ¿Por qué? ¿Por qué el gato? Esto sí que no tiene ningún sentido. ¿Por qué el gato tiene que pagar los platos rotos? Es irónico porque os acordáis que había gente. ¡Ey, buenas Kezkak! ¡Buenas Gabofhu! ¿Qué tal? Y Noxen dice: ¿Este directo no es de Dragon Ball? No, no, es que Luz, Fuego y Destrucción es lo que he sentido o lo que siente la gente cuando ha visto las prohibiciones de hoy. Mi próximo mazo va a ser 30 montañas y 30 islas. Creo que sobrevivirá a los baneos. O no, nunca se sabe. Bueno, Rodenas 7, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Ahí alcanzamos el 100% del tren del hype, del nivel 3 o el nivel 2 o el que sea. 3 meses, se agradecen un montonazo, Rodenas. Y bueno, muchas gracias a todos. Buenas, New Age, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, tranquilo. Bueno, pero no te enojes. Suazodev, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Y Roten ahí, adiós al gato y al Tresferi. Hola, soy la Rakdos Sacrifice. Es que
ahora que jugamos mono verde agresiva, la mono green Stompy, vamos. La mono red, tenemos mono green, mono red. Y Azurius Flyers. Ya está, ese va a ser el metajuego, ¿no? Ahora vemos que la comunidad no sabe qué es Magic y solo porque les molestan cartas las quieren banear. Es que nunca las quieren banear, es que nunca ha pasado eso. O sea, ha habido cartas durante muchos meses a pesar de los baneos. Y, o sea, a pesar de ser muy fuertes, las han dejado meses y años. Y ahora de repente, cada dos semanas, cuando hay una carta, ¡ay, es que el gato me molesta! ¡Ay, es que la espiral de crecimiento acelera! La banean a las dos semanas, no entiendo nada. La monobraca, por efectivamente, como dice Neo también en el chat, es otro de los mazos que va a quedar. Yo no me enojo, yo no me enfado. A mí me parece... Bueno, a ver, un poquito sí me enfado, me enojo, pero a mí me da igual. En el fondo, mira, yo lo tengo que aceptar y me lo cambian por comodines. O sea, que no es tan grave. Por cierto, por si no lo sabíais, han prohibido cuatro cartas en estándar, pero es que han prohibido dos cartas en histórico. Cartas, bueno, Teferi se jugaba, pero no era predominante en absoluto. Han decidido prohibir un histórico. Y la recuperación forestal, que no se jugaba. Solamente se ha puesto un poquito de moda estas dos últimas semanas la recuperación forestal a raíz del Players Tour. Se ha pasado el mazo de estándar, se ha pasado a Historic. Pero no es lo preocupante de Historic. Lo preocupante de Historic es más bien el mazo de Ketis combo. El mazo de Ketis es más peligroso que esto. O el mazo de Brecha del Inframundo, los mazos de combo, esos son más peligrosos. Las han suspendido. Suspendido. ¿Las puedo jugar? No, entonces están prohibidas. Cómo odio lo de... Han suspendido las cartas, pero las... ¿Qué diferencia hay con prohibición? Ninguna diferencia, ninguna. No se pueden jugar. Ah, pero en un futuro a lo mejor las desuspendemos. Igual que las que están prohibidas, a lo mejor en un futuro las desprohíben. O sea, es que no hay ninguna diferencia. Uy, cómo me... Qué rabia me da que crean que la gente es idiota. Y que le cambien el nombre a una cosa y ya es distinta. Pues no, le puedes cambiar el nombre, sigue siendo lo mismo. Dice Amosogu, y la brecha y el Ketis, ese también los banearon. Supongo que quiere decir que los banearán, ¿no? Supongo, tal con el paso del tiempo. Supongo que sí, en cuanto dominen el formato demasiado, lo harán. Pero es que han baneado más cortas. Es que han baneado... No lo han puesto. En Brawl, no lo pone, pero en Brawl también han baneado el Teferi, ¿vale? También en Brawl lo han baneado. Y es que, fuera de Magic Arena, en Pioneer, que no ha aparecido aquí, lógicamente, ha habido otras cuatro prohibiciones más en Pioneer, que no son formato de Magic Arena, afortunadamente. Jesús dice, llegó el momento de los visionarios de crear mazos. A crear mazos. Es cierto, ¿eh? El tema de crear mazos ahora, pues está bastante... bastante ahí. Dice Willy, este domingo enojado es el mejor domingo. Uy, me alegro porque... Pues entonces tienes que ir mejor al League of Legends. Ahora mandaría, bueno, pero no te enojes. Mira, me he comprado un sobre de Ikoria, vamos, de Ixalan, digo, de Ikoria, de Ixalan. Vamos a abrirlo, a ver qué sale. Así nos animamos. Ahora Teferi es tan bueno como Oko en MTG Arena. No vale para nada, es verdad. Es que han prohibido el Teferi en todos los formatos de Magic Arena. No se puede jugar, es un posavasos, igual que Oko. Venga, dame una rarita buena. Discontroller, un saludote, buenas. Guardián Dorado, bueno, no es muy buena. Brecha y Ketis es en Pioneer. Ah, vale, vale, sí, sí, que no, yo no he dicho que hayan prohibido en... Yo solamente he dicho que en Historic siguen estando Brecha del Inframundo y Ketis, es lo que yo no he hablado de eso. Brecha del Inframundo y Ketis siguen estando en Historic, que son mucho más peligrosos que la recuperación forestal o que el propio Teferi en sí, ¿no? Sí, sí que es cierto, yo no he hablado de Pioneer, he dicho que sí, que ha habido prohibiciones en Pioneer, pero no he hablado de ellas. No lo hayas porque de un formato del que yo no sé nada no me voy a poner a hablar ni nada de eso. Buenas Electrivite, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas Patricio Rival, Rodenas 7 también, buenas noches, bienvenidos todos. Al menos nos han dado los comodines, como decía, comodines comunes e infrecuentes. Y cuatro raros por los Teferis. Bueno, la vida sigue, la vida es así y vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Vamos a tirar. No, cabezas, aún no he subido el vídeo de dónde gastar comodines. Lo voy a hacer estos próximos días, va sobre ello. Magic Canarias, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, yo lo que os iba a decir, ¿cómo queda estándar? ¿Cómo queda estándar? ¿O qué deberíamos jugar en estándar? Pues hombre, ahora mismo la mono black agro, la mono verde Stompy, Azorius Flyers la sigo recomendando totalmente. ¡Ey! Hemos conseguido todos los emoticonos del nivel 1 del tren del hype. Pues nada, genial. Gracias a todos por el apoyo y gracias por el hype que hemos quedado con el tren, que se ha llenado de gente. Bueno, cuatro suscripciones hemos sacado, no está nada mal en estos 5 minutillos. Mira el troleo que te puse en Twitch. A ver qué troleo me puso en Twitch. Vamos a ver qué troleo me ha puesto Nox en Twitch. A ver, supongo que se refiere a un susurro de Twitch, ¿no? Vamos a ver el troleo. A ver, Nox. Ay, Nox. A ver qué troleo. A ver qué dice.
No es un troleo, lo he pensado, pero he pensado que el título Luz, Fuego y Destrucción así en mayúsculas iba a alterar a más gente, porque es un baiteo de Dragon Ball, porque está todo en mayúsculas, lo cual baitea a Neo, y porque al final si la gente lo entiende, ¿qué sientes con tanto baneo? Pues luz, fuego y destrucción. Y además que quiero ver a Goku. Es que además lo de luz, fuego y destrucción ahora que lo pienso, yo creo que solamente es del doblaje de España, ¿no? Nada más. Bueno, ¿sabéis qué? No jugué mucho Ranked del mes pasado, así que al resetear me han dejado en oro 4 y en plata 1, ¿vale? Oro 4 en construido y plata 1 en limitado. Así que mi intención real para este mes es llegar a mítico, al menos como mínimo en construido. Mensaje anónimo. Vendo gato negro hermoso, muy bien cuidado y con pedigrí. Viene con un horno de regalo de gran calidad, interesados pago por PayPal. Por cierto, hablando de eso, creo que Mono Black Devotion podría volver al formato. Y creo que los mazos de auras, el verde blanco, el blanco negro, esos mazos de auras podrían volver al formato. O sea, en el fondo está bien que hayan prohibido estas cartas, porque volvemos a rehacer el formato y así nunca te aburres, siempre hay cosas nuevas que hacer. Los mazos más poderosos van a desaparecer. O sea, todos los mazos de rampeo con verde azul, con blanco, los mazos de recuperación forestal desaparecen. Volveremos a esos mazos más sencillos. Que va a estar bien, o sea, yo creo que está, no está mal. La Temur de Aventuras, efectivamente. Todo el mundo está rankeando con Temur de Aventuras. No creo que sea el mejor mazo ahora mismo, pero tampoco es malo. Buenas, Omega Extremos, ¿qué tal? Buenas noches. Dice Estel Acero que el Selección de Encantamientos está muy bien. Sí, ahí estoy de acuerdo, ¿no? No puedo poner eso, amo Sogui. Bueno, por poder puedo. Holocausto, Ira y Rojo Amanecer. Palabras de Theoden en la carga de Pelennor. Algunos de los decks también desaparecerán con la rotación. Ah, bueno, sí, eso claro. Algunos de los mazos van a desaparecer con la rotación, efectivamente. Yo creo que el mejor mazo, y lo vamos a probar, estándar clasificatorio ahora mismo del formato, y veréis cómo la gente va a empezar a prohibir prohibiciones, o sea, va a empezar a pedir prohibiciones, va a ser el mazo de destrucción presagiada. Bueno, eso sí, claro, como dice Leandro Alim en el chat, que los que tenían esos mazos en físico, que habrán pagado 20, 30 o 40 euros por los Teferis o... Y diréis, ah, bueno, pero el otro son infrecuentes y comunes. Sí, pero los otros 200 euros que vale el mazo, que me lo he comprado por el gato, ahí ya no... O sea, es decir, eso de, nah, han prohibido comunes e infrecuentes, pero no, eso es lo importante, no es eso. Lo importante son todas las cartas accesorias que me he tenido que comprar para que el mazo funcione de gatos o el mazo de... Ah, es la espiral de crecimiento es común, pero ¿y todo lo demás? El Dictyrbite, podrías jugar vampiros. Creo que hay un mazo competitivo. Sí, pero vampiros es de Historic. El mazo de vampiros de Historic no creo que sea muy bueno. O sea, es decir, no va a mejorar porque hayan prohibido el Teferi y la recuperación forestal. Ya digo, la recuperación forestal ni siquiera se jugaba. Ni siquiera se jugaba en Historic, la recuperación forestal, hasta hace 2 semanas, hasta que despuntó en el Players Tour. Y el Teferi sí se jugaba, pero tampoco era tan. Sí, han devuelto comodines, Francis Torra, buenas noches. Han devuelto los comodines. Cuatro comunes, cuatro infrecuentes y cuatro raros, así que tampoco nada del otro mundo. Dice, claro, como dice Jim Hart también, ¿no? El que juega físico ya sabe que las drogas son la ruina, efectivamente, que no juegue físico, ¿no? También es eso, dicen que se están cargando el Magic físico a cambio de favorecer al Magic Arena, al Magic Digital, y también es un poco eso, porque al Magic Arena pues nos banean las cartas, nos devuelven los comodines y nos da un poco igual. Es cierto que no es tan grave. No es tan grave que es grave igualmente, pero es que en construido les revientan, es verdad. En construido ahí te has dejado una fortuna que no vas a recuperar nunca, ¿no? Esta carta la queremos. Lástima que la siguiente tierra también entre girada. Pero bueno, nos aguantaremos. Vamos a quitar otra carta de la mano con la acechacínagas de Yarok. Y si eso hacemos doble bloque aquí a sus criaturas, sin mucho problema. El problema es la cantidad de baneos que ha habido este año. Yo creo que es bastante. Se han descartado 2 bosques. Todo esto es un plan de Electivite para que compremos doble máster. Es cierto. Electivite tiene muchos contactos ahí en Wizards of the Coast y es el que ha provocado todo el asunto, sí. Te hemos pillado, Electivite. Ha sido tú, ¿eh? War666, buenas noches. Cuidado que hacéis que Wizards os banea. Es cierto, ¿eh? Voy a hacer doble block. Es que nos comen los bichos. Ya sé que la destrucción presagiada que he dejado en el top necesita permanentes.
Pero bueno, podemos esperar otro turno. Podemos esperar un par de turnos. Calla. La vamos a tirar hacia abajo ahora mismo, no la queremos. Este guardián de la cámara de crecimiento es un poco más problemático. Lo que no sé es si matarlo. Lo voy a matar, yo creo. Ahora, en mi fase principal. 3 y 2, 5. Bajaríamos a 10. No, voy a pasar turno. Venga, va. Me arriesgo un poquito. Me comeré estos 5 de ataque y haremos el mortificar al final del turno. Próximo ban de Wizard es la destrucción presagiada por culpa de Domingo 15. Ya veréis, ya veréis. Electivite, lo he hecho para apoyar a Domel Masters. Fernando García Sosa, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Se está pensando hinchar, ¿eh? Se está pensando hinchar el guardián de la cámara de crecimiento. ¿Veis? Esto yo sabía que me iba a suponer pillar 5 de daño. Claro, es que me acabo de dar cuenta de que tendría que haber matado al guardián de la cámara de crecimiento cuando lo jugó el turno anterior. O sea, cuando... en mi turno, ¿eh? Ha sido un error. ¿Veis? Ahora en respuesta a hinche se pone otro en la mano. Ya no estoy nada satisfecho con lo que he hecho. Vale, esta tierra no está mal del todo. Vamos a jugar Príncipe Encantador. Creo ganar vidas no hace falta. Vamos a hacer una Adivinar 2. Destrucción presagiada, tierra, no queremos nada de todo eso. Vale, perfecto. Y le voy a mortificar al bicho ahora. Esta partida ya está más o menos ganada porque él juega una criatura, nosotros hacemos destrucción presagiada y a partir de ahí ya viene el círculo vicioso de que él va a tener que sacrificar todo el rato su única criatura. De hecho, tendrá que dejar de jugar criaturas. Y cuando juegue alguna cosa que tenga coste mayor de 2, porque no estamos pudiendo hacer esto... No vamos a atacar, que sacrifique... Le vamos a dejar buscar, ahora que me di cuenta otra vez, pero tiene que pagar 3 para buscar. Mardu Control dice a Wiglix Yolo. Un saludo, por cierto. Nos ha arremetido violentamente. Pues me la he liado, entonces. ¿Habrá posibilidad de ver Sultai Flash? No, la misma probabilidad que hasta ahora. No suena bien, vamos. Aquí me ha fastidiado bastante el hecho de el arremeter ese que ha jugado. La verdad es que ha estado bastante bien. Que hagan lo que quiera. Tenemos un removal con el que ganamos 3 vidas para criaturas pequeñas y un removal grande para criaturas grandes. El único problema sería que jugase una serpiente reptarroca de ahora sería de 6. Vale, ese no es problemático. Ese sí lo podemos matar, es lo que quiero decir. Venga, Elspeth vence a la muerte. Molaría empezar a ganar algunas vidillas. También podríamos hacer Príncipe Encantador en busca de otra destrucción presagiada. Voy a pasar el turno. Nairaiki, estás hecho un artista de la cocina. Es increíble, todos los días Nairaiki dice: bueno, voy a cocinar siempre. Oh, estoy cocinándome aquí. Ya no me acuerdo de los nombres de... Ahí va, no me había fijado en esto. Nos puede matar con el distrito movilizado. Le cuesta todo el mana que tiene. Pero nos quedan solamente 9 de vida. Oh, no lo había pensado. ¡Oh! Eso sí que no me lo esperaba. Voy a jugar esto y voy a ganar 3 vidas. Y no sé si jugar también el juramento de calle y hacerle 3 daños a él. Yo creo que sí. Ya sé que es un poco así y tal, pero bueno. Le voy a hacer 3 daños a él. Tenemos otro removal bueno en mano. A lo mejor nos acaba ganando, ¿eh? Crecimiento gigante al distrito movilizado. Coleccionista de pieles, ¿vale? No sé si bloquear o si no bloquear. No voy a bloquear para tener un bloqueador para el coleccionista de pieles el siguiente turno. Le queda una carta en mano, se la quitamos de la mano. Nos quedan 4 vidas. Voy a ganar 3 vidas. Contador +1/+1, por cierto, voy a ganar.
Voy a ganar vidas, yo creo. Venga, Elspeth. Subimos a 6 vidas. Podemos ganar vidas aquí también. Podemos, por ejemplo, ganar 5 vidas. Y hacer tiempo. Vamos a hacer tiempo. Seguimos haciendo tiempo. Cuanto más sale la partida, mejor. Sí, vidas, vidas. Vamos a pillar vidas. Subimos a 11. Y en cuanto robemos una destrucción presagiada... Por cierto, hace un rato echamos hacia abajo una destrucción presagiada. Así que quedan 2 en las siguientes 60 cartas, porque el mazo es de 80. Ah, la mono verde es el otro mazo bueno del formato ahora mismo. O sea, está claro, el mazo que está jugando el rival es uno de los mazos recomendados ahora. No para la rotación, porque si lo pensáis... ¿Veis? Este es uno de los problemas. Una serpiente recta roca. Nos mata. No sé si robar carta, incluso. Pagaríamos 2 vidas. Buen robo. Buen robo, me han dicho, ¿no? Prácticamente el mejor robo posible. Féretro de cristal. Vamos a hacer el Elspeth. Ponemos un par de... podríamos empezar incluso a plantearnos el tema de atacar, Para ganar la partida. Voy a dejar morir la Elspeth. Para poner los tokens. Y nos da mana para volver a jugarla. Vamos a recuperar de nuevo la Elspeth y volvemos a ganar otras 5 vidas. Ese era el plan. Pierdo una, pero gano 5. Y vamos a atacar solo con este. Le bajamos a 15. Ahora veremos. Es que se me ha pasado por la cabeza hacer más 2 más 1 y entonces pegaríamos de 5 y 4, 9. Bueno. Si va a atacar solo con esos dos, lo tiene mal. No por ahora, aguanta. Efectivamente, Neo, sí, estoy de acuerdo ahí. Sigue dándole que igual antes que empiece la clase. ¿Cómo? drenar vida del juramento de Calla va a conceder. Ni yo siquiera me había dado cuenta de ese detalle. Bloqueamos aquí. Voy a hacer este bloqueo así, A ver qué tiene. Crecimiento gigante. Vale. Vale. Este está bien también. Voy a dejar morir otra vez la Elspeth, ya concede. Porque dejo morir la Elspeth, la recuperamos otra vez y ganamos otras 5 vidas. La verdad es que cada vez que jugábamos y rejugábamos la Elspeth poníamos 2 tokens 1-1 y además ganábamos 4 vidas, porque al jugarla perdíamos una vida, ¿no? Sí, no teníamos prisa para ganar, efectivamente. Es que yo a veces soy muy ansias con esas cosas e intento ir demasiado hacia adelante. ¡Ey! Mucho Tommy, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ya digo, yo creo que la Doom Jorion puede estar bastante bien. Una Orth of Doom de estas puede estar bastante, bastante bien. Sin embargo, a ver, la mono verde Stompy contra la que acabamos de jugar. Eso todos los mazos fuertes, la mono black agro. Hoy voy a jugar un poquito este mazo que me gusta bastante. No lo he tuneado ni nada, no le he adaptado al metajuego, pero bueno. Y Javi Redo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Esta mano tiene el problema de que no tenemos el segundo mana negro. Pero bueno, como salimos y tiene removal, me la voy a quedar. Y si robásemos el segundo... A ver, ¿será una mono red? Esperemos que no. Porque si es una mono red, no tenemos una buena mano contra una mono red. Y se van a jugar mucho. Pues mira, sí que es mono red, sí. Y encima sale agro. Sale de mana bicho con prisa. ¡Ey! Esto me gusta. ¡Ey! Lesterf, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Otra tierra. Creo que ya no necesitamos más tierras. Buenas, Elwood, ¿qué tal? Bienvenido. Si no tienes a Jorion, ¿dónde está Jorion? Porque el maldito Magic Arena. Lo del Magic Arena a veces es surrealista, ¿eh? Es cierto, no tengo a Jorion de compañero, no me he dado cuenta hasta ahora. El Magic Arena lo ha quitado él solo, porque estaba puesto, he jugado 100 partidas con este mazo. La vida es mucho más feliz con una cerveza. Qué gran razón tiene eso, Omega Extremos.
No sé si, no es que, bueno, no sé si decir que ha sido un bujo o lo que sea, pero con este mazo estuve jugando ayer. Y sí tenía el Jorion. ¿Será que lo copié? Dice Nox Game. Es que este mazo lo jugué ayer y no lo he copiado desde hace mucho tiempo, lo tengo hace mucho tiempo. Ah, es de 80. Supuestamente el Jorion debería ir de compañero. Para que veáis que se puede ganar con 80 cartas. Bueno, vamos a hacer la acechación a Gas de Yarok. Nos ha fallado un poquito aquí el tema del mana negro. Tomb Jorion no funciona. No puedes tener 80 cartas para depender de 4. Si es. Si es Orzhov Control, sí te puede valer. Claro, es Orzhov Control. Dice Pirotor en el chat que a él le quitó Lurrus una vez. Es que yo es que ya digo, o sea, yo no he. Es que es el mazo que juego siempre. No, pero este debe haber copiado y pegado. Es que me extraña mucho que haya copiado y pegado en algún sitio. Puede ser algo de la actualización, ¿eh? Ahora lo vamos a comprobar, ¿vale? Porque el mazo Tomb Jorion llevo mucho tiempo jugándolo. Dios, nos mata con el Torbran. ¿O robamos una ira de Kaya? No hemos robado ira de Kaya. Esta partida está perdida, yo creo. Vale, le hemos quitado un gigante aplastahuesos que no está nada mal. Y le vamos a matar el Torbran. ¡Ey, Naida Iki! ¡Viva los programadores de la arena! Ahí está. Ahí van los programadores del Magic Arena. Ahora voy a mirar que a lo mejor he hecho copiar y pegar de este mazo, pero yo creo que no. Creo que es el mismo que llevo muchas semanas jugando. Aquí nos entran, pues como mínimo, 3 de daño. Así que estamos un poco muertecitos, ya digo, tendríamos que robarnos una ira de Kaya ahora. Esto lleva iras de Kaya. Es que esta versión no lleva iras de Kaya, entonces hemos perdido directamente. Aquí bajamos a 3 de vida. No, bajamos a 4. Tenemos que robar un removal para el gigante aplastahuesos. Bueno, el Jorion nos vale. Dice Álvaro Girón 23, ¿por qué no juega a los instantáneos como instantáneos? Porque si lo haces como instantáneo en su turno y él en respuesta te hace cualquier cosa, pues pierdes. Es algo bastante básico, bastante sencillo. Si no ganas nada jugando algo como instantáneo, no te merece la pena jugarlo como instantáneo. Voy a ganar vidas, ¿eh? Voy a ganar vidas porque le obligo a atacar la Elspeth, matármela y la puedo volver a jugar. Uf, un Anax. Más problemas. No mata a Elspeth. ¿Dónde se puede denunciar a Wizards por causar daños psicológicos y estrés? Pues no es tontería, ¿eh? Lo de causar daños psicológicos y estrés. Vale, exiliamos el campeón ferviente. La Elspeth la dejo tal como está. ¿O es que merece la. Está mejor muerta que viva esta Elspeth? La voy a dejar viva de todas maneras. O sea, decir viva no hace nada. Porque lo que hace es dopar a bichos. No, tokens cuesta menos 2. Es lo justo lo que quería que vieseis porque no he creado tokens. No he creado tokens porque no podía. Buen robo, ¿no? Me han dicho. ¿Este es un buen robo? ¿Qué creéis? Yo creo que es un buen robo. Ojo que al top deck a lo mejor al final acabamos ganando, ¿no? Madre mía. Que remontamos esta partida. Que hemos estado súper cerca de morir. La Elspe la dejo viva, pero cuando quiera la dejo morir y la rejuego desde el cementerio. Y concede. No tendría que conceder el rival porque no. Se me ha parecido la Virgen totalmente. Qué fácil. Bueno, pues eso, la pregunta es al pari, ¿por qué no juego los instalables instantáneo? Luego vienen los llantos. Te esperas al turno del rival sin ningún tipo de motivo real. A hacer algo y el rival dice, ah, pues en respuesta sacrifico mi criatura y te hago daños, o le hago doy cualquier tipo de protección o dopador extraño y tal. Y has perdido partidas tontísimas por esperarte cuando no ganas nada esperándote. El cardboard está puesto. Ah, no, no está puesto. Vale, pensaba que estaba puesto y no está puesto. Pensaba que iba a salir ahí mi usuario, mi contraseña y todo.
A ver. Dame un segundo. Pensaba que estaba puesto y no. Se me había deslogueado. Aquí lo típico. Me mandan un SMS, no sé qué. Dame un segundo. Se me había desbloqueado el OBS. Bueno, el tema ese, ya sabéis a qué me refiero. Vale, debería estar funcionando ahora, creo. Ok, ok, bots, bots, decklist, deck, card, hat, ranking, Luis Scott Vargas, ¿qué es esto? Stream delay, style, no sé qué. Da, debería funcionar. Pues perdóname que pensaba que estaba funcionando. Vaya, resulta que no. Vamos a mirar el mazo, lo que estábamos diciendo. Porque... No, vale, claro, es que es cierto. Se ha visto el no. No, no espero que no. Es cierto que esta no es... Esta que pone R, Doom, no es la que creo que suelo usar. Yo la que suelo jugar es esta, Doom Jorion, efectivamente. Importé el mazo, otra versión del mazo. Pero aún así, fijaos cómo parece. ¿Jugaré con el Jorion? Sí, ¿no? Aunque aparezca la carta así, de esta manera. Aparecerá, ¿verdad? Funcionará. No, ¿qué ha pasado? Se ha ido uno de los Jorions. Creo que estaba bien, creo que estaba bien. El Jorion enfadado de Carla aparece. Está, ¿verdad? Está castigado. Descartar cambios. En principio, con esta versión de Jorion sí debería salir el Jorion de compañero. Venga, va, vamos a jugarlo. Sí, sí, importé el mazo por algún motivo, de algún sitio. Y no es la versión que yo suelo jugar, no es esta que pone R-Doom, sino que es esta que pone Doom Jorion. La mejor carta del juego es la carta que tú quieras. ¿Por? Me falta una carta, tengo 79 cartas. No, no, es que no, he sacado una carta, pero luego no he guardado el mazo, así que está con 80. Es que si tuviese 79 no me dejaría jugar. Creo que no he guardado el cambio, como haya hecho el cambio... Nada, ahora sí que está el Jorion, ¿ves? Jorion con metamorfosis. Pero es cierto que el Magic Arena no importa bien los compañeros. O a esta mano, si en lugar de dos de estos fuese una tierra, uno de ellos, sería perfecto. Pero me la voy a quedar porque la salida de templo, buscando tierra, rata ladrona, dos removals... La mano está bastante bien. Vamos a ver. ¿Cuáles serán los tier 0? Este mazo va a ser el tier 0. Tierra, me vale. Todo lo que sean tierras nos vale. Rojoney dice, 200 espectadores, ¿pasa hoy algo especial? A ver, ¿no? Yo suelo tener en torno a 200 espectadores más o menos de media. ¿Ha habido algún día del comienzo de agosto un poco más flojo? 170, 180, 150... Pero en líneas generales solemos rondar una media de 200 espectadores desde hace ya bastante tiempo. Buenas, Angus, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué juega esto? Es la gente. ¿Pero esto qué es? Forma enigmática. ¿Por qué? Azul roja con forma enigmática. Oye, pues puede que no sea tan mala idea. Exilia que otro objetivo que controla un oponente. Con coste de 3 o menos. Vale. Estamos en octubre. Estamos en octubre ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo. 200.000 está bien, dice Charlie Diamante, por supuesto. En agosto hay poca gente. Hay 200 espectadores. Y... hay poca gente. Eso pasa, es que es cierto que hoy es un día especial. Lo que ha habido son baneos. Y de los grandes. Ah, esto no lo podemos matar. Uf, pues... ojo, poca broma, ¿eh? Poca broma. Tenemos que robar tierra para matar la entidad... Ah, la tormenta esa. Coste 3 o menos. No matamos nada de lo que tiene. Le hemos exiliado un salir por la fuerza. Vale. Estoy preocupado, ¿eh? Preocupa a ti. ¿Qué banearon? Pues han baneado 4 cartas en estándar, 4 en Pioneer, 2 en Historic y una en Brawl. Han hecho unas prohibiciones tremendas y totalmente inesperadas. Han prohibido en estándar el Teferi, la recuperación forestal, el gato, vamos, el familiar del caldero y la... Espiral de crecimiento. Esas 4 cartas han prohibido. Sin avisar, sin nada, sin anuncio. ¡No! Nos ha matado, en serio. Tenemos que robar tierra para matar el bicho este y rezar para que no nos mate con el otro. Mira, hemos robado tierra.
Pero aún así, estamos medio muertos. Estamos prácticamente muertos. Si tiene un choque en mano, hemos perdido. Con que tenga un choque, perdemos. Dios, nos ha ganado un mazo malísimo, un mazo delimitado. No sé cómo nos ha ganado. Hemos ganado a los mazos buenos del formato y luego nos toca un mazo delimitado y nos gana. Madre mía. Nos ha ganado fácil, fácil. ¿Alguien dijo choque? Vamos a jugar otra partida. Te ha ganado un deck del tutorial. Es verdad, es que era un deck del tutorial. Era un deck delimitado, o sea, del que te viene de regalo con el juego. Es que juego unas cartas malas, malas, ¿eh? No es tan bueno el Doom, entonces, dice Patricio Rival. Así funciona mucha gente, es cierto. Ahí Patricio Rival, se intuye la ironía, ¿no? Matthew, el baneo del gato mucha felicidad me ha dado, ¿sí? Bueno, pues eso, que se intuye la ironía de Patricio Rival, que mucha gente piensa así. Un mazo pierde una partida y dice, ah, este mazo no es bueno, ya lo quito del medio, ¿no? Y eso le pasa a mucha gente, digo, eso es un error muy grave, claro, lógicamente, muy tonto e innecesario, no hace falta pensar así. Voy a gastar la rata y ya gastaremos el remordimiento angustioso más adelante. ¡Oh, se ha quitado un fénix! Interesante. Interesantísimo, de hecho, tendrá Counter Cell, ¿qué creéis? Ojalá no contraste esta calla. Deck Phoenix Return. ¿Qué pasa? ¿Ha vuelto los mazos Izzet ahora o qué? Pues ya estaría, ¿no? Nah, el mazo de Phoenix no va a volver. O sea, es increíble como el mazo de Phoenix ha pasado de ser uno de los mejores mazos del formato. Hace un año era el mejor mazo del formato. Las Izzet de Dracos. Las Izzet de Dracos con Ideas Radicales, Phoenix. Eran los mejores mazos del formato y ahora son para... Los coges, los tiras a la basura y todo el mundo feliz. Vale, aquí nos ha matado la calla, pero les supone perder dos cartas. Cuando vea la destrucción presagiada... Que a ver, puede que nos mate la rata ladrona y la destrucción presagiada se muera. Quizás la he jugado demasiado pronto. Me podría haber esperado un poco. Podríamos haber hecho el quitacartas, el féretro de cristal... Es cierto, quizás la he jugado muy pronto. Buenas noches, I am Haku, ¿qué tal? Bienvenido. Rakdos no sobrevivirá a la rotación sin el gatete. Es que de hecho, Rakdos Sacrifice pierde muchas cartas en la rotación. Para empezar, pierde el Diablo del Caos. Y al perder el Diablo del Caos, pierde el daño que tenía una de las formas de ganar, una de las win conditions. ¿Veis lo que os decía? Lo he hecho demasiado pronto. Ahí me he precipitado yo. Y él sigue robando cartas, tiene 4 cartas en mano. A ver qué tiene. Todo roba cartas. Le voy a quitar el final de promesa. Porque con el final de promesa puedo rejugar otra vez varios hechizos del cementerio y se hace muy pesado. Voy a poner el Jorin en mano. Porque el mortificar, viendo lo que tiene en mano, no vamos a necesitar el mortificar ahora mismo. Entonces, si había alguna posibilidad de que Rakdos Sacrifice siguiese adelante, ha desaparecido al quitar el gato. Y con Zendikar pues no se sabe lo que saldrá, claro. O sea, Zendikar es un enigma. Madre mía, Neo. Qué chiste más terrible. Neo, te estás ganando el baneo. Le vamos a matar la Dorat, la exploradora testa. El Dragonada, realmente. Y esta tierra yo creo que si la ciclase... La voy a ciclar, creo. La ciclo en mi fase principal por si robaba tierra, jugar esa tierra. Por eso la he ciclado en mi turno, vamos. Había una razón, quiero decir, que no ha sido capricho. Y se hace muy pesado, pero que estás con la Doom, dice el book. Bien, es cierto también, claro. Esto tiene un montón de daño, ¿no? O sea, es decir, nos mata el Jorion con el picado de la rapaz del trueno. Me voy a esperar. Vamos a jugar con calma, no tenemos ninguna prisa. Va a morirse por mazo al final nuestro rival.
Quizás no debería confiarme porque lleva Fénix, ¿no? Y a largo plazo los Fénix, como nos mató la Kaya, lo cierto es que la Kaya la podemos devolver con el Esper Vence la Muerte al juego. Ya veremos qué pasa. Ratitas. Las ratitas pueden molar. Sí, sí, sí. Ratita con Jorion, ahí ya es otra historia. Se quita una tierra, vale, no pasa nada. Morir por mazo, sí, que en 38 cartas. 36 ahora. Yo tengo 65 cartas en el mazo todavía, es que soy muy optimista. Claro, Javi SR, efectivamente. Yo lo primero que he pensado es, pues volverán las Esper de control. Pero luego te paras a pensar y dices, no, ¿cómo van a volver las Esper de control si no está Teferi? O sea, no. ¿Nos matará la rata si juego esto? Bueno, si nos mata la rata me vale, se queda un 4-5 vuela en juego igualmente. Me vale. Pues vale, se queda un 4-5 volador que te mata. Pones a su prima la Narset. La Narset, oiga, sí. Nah, no vamos a sacar esto de ahí. Que se quede. No sacaría, o sea, no ganamos nada, quiero decir. Por quitar el féretro de cristal y que vuelva al final del turno, pues no hacemos nada. Dice Elwood que las flash están ahora saliendo como cucarachas. Va a ver que esta semana, tras prohibiciones, a ver cómo evoluciona el formato. Porque yo creo... ¿cuántas tierras seguidas hemos robado? Porque yo creo que se abre mucho el formato. Ahora mismo hay muchos mazos que podrían ser buenos. La cuestión es ir jugándolo, saber cuál es el mazo bueno. Claro, Angus dice... Supongo que la siguiente expansión traerá cartas muy buenas, desde luego. Pero... parece que la tendencia, ya se ha notado en M21, es bajar el nivel de las cartas. Así que es posible que el nivel sea un poquito más bajo. Nos ha matado el Jorion. Voy a gastar la destrucción presagiada en matarle a Dorat. Waresky dice que alguien me explique qué está haciendo Hasbro con el juego. Es que es cierto que es bastante extraño. Otra tierra, pero cuántas tierras seguidas, se roba un montón, ¿eh? Es cierto que lo que están haciendo es un poco extraño. Ey, llamadme Joseja. Bueno, Telmi Joseja. Nuevo seguidor, muchas gracias. Al menos Stream Elements en el chat ha puesto nuevo seguidor, aunque en pantalla no ha saltado, no sé por qué. No sé de quién habrá sido el fallo. A ver, ¿qué se ha descartado? ¿Tiene Fénix o algo en el cementerio este señor? ¿Pero dónde están los Fénix de esta persona? Es que no tiene, no salen. Se ha descartado una montaña, ¿vale? Para jugar la idea radical. Y juega otra tierra. Le quedan 29 cartas en el mazo. Nox, 29, ¿eh? Y contando. Y no parece que nos quiera matar este señor. Muy bien, eso sí será por removals. Por cierto, esta versión del mazo... lleva a mortificar básicamente por la recuperación forestal, que ya no está. Así que seguramente habría que repasar un poquito este listado, este mazo, ¿no? Vale, final de promesa, de acuerdo. Mucha ventaja de cartas el final de promesa. Le quedan 25 cartas en el mazo. Ojalá juegue un Fénix. No, sigue sin jugar Fénix, solo juega hechizos de robar cartas. Buenas, Fer Crusel, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? Oh, un Electromante Trasgo, por fin juega algo el rival. No voy a matarlo con un Mortificar. Uf, roba... Ey, Tweetiesp, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ah, no, no, lo ha jugado desde la mano este ver, la verdad. Pues se va a arrepentir, claro. Se murió. Es que como no juega muchos permanentes el rival... ¿Veis? Ahora los mortificar no los voy a gastar porque no tengo necesidad de matarle un electromante traso. Mientras esto lo juegue desde la mano, aunque ojo, 22 cartas en el mazo, ¿vale? 21 ahora. Sigue robando. 4 cartas ya baneadas de Trono del Drain. Es cierto, ¿eh? 20 cartas quedan en el mazo. 19. Pero este señor lleva Fénix. 18 cartas en el mazo Nox. El Once Upon a Time. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos a esta cosa? Se la voy a matar. Espero no arrepentirme. Se lo podría haber matado antes de que jugase bichejos.
Vamos a empezar a poner tokens. No se lo voy a matar porque tenemos tantísimo maná. Pero qué está. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo es posible que sigamos robando maná? Lleva los Fénix de M22, por eso no le salen. Le quedan 17 cartas en el mazo, 16 después de optar. Moza, que tengo tierras. Unas pocas tierras me he robado. Eso es innegable e indudable. Ya no ataca, ¿eh? Pues mira, sigo teniendo removal yo. ¿Pero dónde están los Fénix? 16 cartas en el mazo. Creo que tiene los 3 Fénix que faltan ahí. ¿Qué hago? ¿Juego esto? Lo voy a jugar. Es que le ganamos atacando. Le ganamos atacando con el Jorion. Le quedan 11 de vida. Y bloquea. Esto bloquea bien a los Fénix. Madre mía. Pocas partidas he robado tantas tierras seguidas. La voy a jugar igualmente. Y no atacamos de momento con los tokens. Le quedan 7 de vida. Somos letales el siguiente turno, por cierto, si no juega nada. Si no hace nada, somos letales. Vamos a buscar tierra. 3 Fénix en el botón. Le quedan 14 cartas en el mazo. 14 cartas le quedan en el mazo. Somos letales. Salvo que tenga un choque o algo. Que hemos ganado pegando con tokens y con el Jorion en un mazo de Jorion. Esto no se ve todos los días. A ver, dice Javier Serre. Domingo, ¿crees que algún día podría meter que entre 8 amigos pagar todos la entrada de un draft y jugarlo? A ver, no sé si lo van a hacer porque realmente da la sensación de que no están por la labor de hacer nada en este juego. Nada que suponga un poco de esfuerzo real, de desarrollo, de crear formas de juego diferentes. No parece que estén por la labor de hacer nada de todo eso. Eso sí, sería genial que pudieses formar. Eso en Magic Online existe. Tú puedes hacer, o existía, no sé si sigue existiendo en Magic Online. Yo creo que sigue existiendo la posibilidad de hacer torneos privados. Es que eso les supondría 20 minutos de programación. Y si hubiese torneos privados, yo estaría todo el día organizando torneos privados. Tú sí que eres feo en Nailaiki. ¿Me dices a mí lo de Are you talking to me? Are you talking to me, Nailaiki? ¿Eres más feo que el Fari comiendo limones? Por cierto, voy a buscar una foto del Fari comiendo limones porque a lo mejor hay gente que no sabe quién es el Fari comiendo limones. Bueno, no sé si existe una foto del Fari comiendo limones, la verdad. Sí que existen, pero no creo que esto sea real. ¿Esto es real? ¿Esta imagen? A ver, para que la veáis. ¿Esta foto es real? ¿Es el Fari comiéndose un limón? ¿En cara al sur? Eres más feo que el Fari jugando Orzhov. Eso es fake, dice Nelaiki. Vale, vale. A ver, es que el Fari no era especialmente bello. Electrivite, conozco un sitio donde se pueden hacer torneos. Ya, ya. No, yo no quiero un sitio donde se puedan hacer torneos. Deck Fénix, con 0 Fénix. Ha sido mala suerte. Yo quiero que se pueda organizar el torneo íntegramente dándole un botón en Magic Arena y que lo haga todo Magic Arena, ¿vale? O sea, no. Y puedo organizar torneos también yo en un cuadernito. Me pongo en un cuaderno con un bolígrafo y voy poniendo los nombres, pero no quiero eso. Quiero que lo haga el juego. Como en todos los juegos digitales, puedes organizar torneos privados, partidas privadas, salas privadas de juego. O sea, ¿en qué juego online yo quiero torneos pri? Eres más feo que el Fari jugando el gato y el horno. Son andaluces, las veo capaces, dice Neo. Y VK2 dice, nunca pensé que llegaría este día. En cara al sur pasan cosas muy raras, dice el Esther. Quizá le hicieron comer el limón por el chiste. Nailaiki ha dicho que no. Yo me fío de Nailaiki, que es otra enciclopedia humana. Pues eso. Si lo integran... Uf. Si lo integran dentro del juego, que la gente, o sea, que de mi lista de amigos o la lista del clan, o ese tipo, ya sabéis a qué me refiero. Clanes, cosas de ese estilo, no es tan complicado. Bueno, a lo mejor no es tan complicado. Es que todos los juegos digitales de este planeta, todos, hasta el más cutre, tiene clan y tiene torneos privados o partidas privadas. ¿Por qué este no? ¿Por qué? Causa. Hasta Causa tiene sala privada. Causa tiene privada. Sala privada, ¿no, Oxygen? Si lo decías en plan irónico, en plan broma, Causa, que es un juego indie,
que lo han programado entre cuatro personas, literalmente, es un equipo de cuatro o cinco personas. Es un juego indie chileno de cartas, por cierto, por si no lo conocíais. Un juego súper humilde. No lo decías por eso. Pues Causa tiene sala privada. Tú puedes hacer una sala privada y jugar con gente. No tiene lo de los torneos privados, pero está en fase beta cerrada. Bueno, beta abierta, está en beta abierta. Que salió con sala. Claro, claro, salió con sala privada. Efectivamente. A ver qué se ha descartado, por cierto, un pantano. Vaya 2x1 lo acabamos de hacer. Vaya, vaya 2x1 nos acaba de hacer el ahora. ¿Qué hace esto? Ah, esto es lo que se convierte en un 5-5. Electrivite, ¿podrías jugar un mazo de vampiros? Es muy buen mazo. No estoy yo tan seguro de que sea tan bueno, ¿eh? Este señor es un problema. El Magic Arena lo programó el mío que hizo el juego de ET. El mismo que hizo el juego de ET. Sí, eso es lo que parece. ¿Sabéis que la destrucción presagiada no mata tokens 5-5? Es que este mazo no lleva nada que mate el 5-5. Tenemos un problema. Houston, tenemos un problema con ese 5-5. Voy a seguir el camino del juramento de Kaya. Ya sé que podría jugar la rata y con la rata bloquear al cloacahuesos, pero quiero tener el juramento de Kaya en mesa para poder sacrificarlo con la destrucción presagiada si hace falta. Un Lurrus, bien. La destrucción presagiada sí mata al Lurrus. Ahí puede jugar el cloacahuesos. Ay, bueno, pues que lo juegue. Luego tenemos el Jorion. Si robamos una tierra en los próximos dos turnos. Tierra girada. En YouTube puedes ver al Fari comiendo un limón, dice Mati84, que la ha buscado en YouTube. La rata nos sirve para chumbloquear al cloacahuesos. Y luego la destrucción presagiada o el Jorion al juramento de Kaya para matar al Lurrus. Tampoco es ninguna tontería. Ey, Pacopa MTG, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Voy a bloquear al 2-1. Aquí nos pega de 8, ¿eh? Bajamos a 6, la cosa se pone delicada. A ver cuál es su última carta de la mano. Ah, que lo jugaste desde el cementerio con el Lurrus, no me he dado cuenta. Es cierto. Ah, pero no podíamos matar el Lurrus. Es cierto, nos ha ganado, claro. No nos ha ganado, pero prácticamente. Podemos hacer Jorion, juramento de Kaya. Le matamos el Lurrus. Claro, claro, no me he dado cuenta. Estábamos perdidos. No me di cuenta de eso. Aquí tenemos que chumbloquear a uno de estos. Y nos quedamos a dos. Y este mazo no lleva ira de Kaya, no lleva removal masivo. Tiene que meterse removal masivo este mazo. Este tío no tiene ni idea de jugar, claro, porque si te hacen... Bueno, porque ha jugado un escorpión, pero si te hacen removal masivo podrías llegar a perder. Nah, no podemos hacer nada. Sí, nos mató. Se acabó la partida. Es bueno, ha tenido muchísima suerte, porque si os dais cuenta... Ha podido jugar desde el cementerio dos veces el bicho ese que pone demonios 5-5, eso no suele ocurrir. Sí, no lleva iras esta versión del mazo. Es que habría que hacer algún retoque al mazo, porque por ejemplo, ese deck es antiguo, lo tengo yo también, claro. Yo lo llevo aquí jugando en el canal un par de meses y no lo he tocado, no lo he cambiado. Es el típico mazo que cojo para echarme unas pachanguitas y divertirme. ¿Os acordáis cuando dijeron que habían introducido no sé qué sistema para que los mazos se ordenasen solos en Magic Arena y tal? ¿Os acordáis de aquello? Pues olvidadlo, porque ya los mazos ya no... Lo acabo de modificar, debería aparecer el primero, porque dijeron el último mazo que hayas modificado aparecerá primero. Ya no, eso ya dejó de funcionar. ¿Veis? Este mazo no lleva ni ira de Kaya ni lleva nada. Y se agradecería alguna ira de Kaya o alguna cosita de ese estilo. Nada, pero no lo voy a tocar. Está bien así. Está bien así. Ese compañero es bueno. Claro que es bueno. ¿A qué te refieres? Al que está boca abajo, claro. A mí sí me los ordena, dice Turno Man. ¿Será porque no tienes 60 o 70 mazos? Porque cuando tienes más de 4 o 5 mazos... O sea, a ver, si te los ordena, suerte. A mí no me los ordena. No sé si es por la cantidad de mazos, quizás. Podría ser. Esta mano está muy bien. Muy bien, permanente, permanente,
permanente, más destrucción presagiada. Sale él con una monoblack agro. Leandro Lim ha sacado de la cárcel a Nacho. Eli, Domingo, mírate el link de Nailaiki en el chat. Vamos a ver el link de Nailaiki en el chat. Espero que no sea lo del Fari comiendo limones. Sí, es el Fari comiendo limones y encima lo presenta Keke. Vale, por cierto, voy a sacar a Nacho Eli de la cárcel. Vale, ya está. Para mañana estará actualizado. Creo que no lo vais a poder ver. No, ahora mismo no lo veríais. A ver. Ahí está. Se ve fatal. Se llama para poder comparar. Como tú veas, Fari. ¿Y el tequila dónde anda? Pero si el público está deseándolo, ¿eh? Pide tequila. O sea, que sí le hicieron comer limones al Fari. Pero se ve muy mal. Sí que se pone todo feo, sí. Venga, vamos a ver. Pantano y acecha ciénagas, Yaroko. Vale, él ha hecho un iluminar escenario y le ha salido un Torbran que va a perder. Eso es bueno para nosotros. Y ahora 2002, 4K, HDR10. Es que YouTube no hace mucho se veía así, todos los vídeos eran así. No hace muchos años de eso. No hace muchos años de que YouTube se viese con esa resolución. Y era lo normal. Pues sí, aquí estamos dándole las prohibiciones, que mucha gente está entrando ahora. Muy buenas noches a todos los que estáis entrando, por cierto, muchas gracias por estar ahí. Hoy es un día de prohibiciones, ¿y qué es lo que estamos viendo hasta el momento? Pues hemos visto, por ejemplo, esta es la segunda monored que nos encontramos. Hemos visto también algún mazo, por ejemplo... Voy a hacer juramento de calla por optimizar el uso de maná, dándole las prohibiciones y a la rueda del ratón. Ahí estamos, dándole la rueda del ratón. ¿Y qué hemos visto? Mono red, hemos visto mono green Stompy. Hemos visto un par de Izzets, no especialmente buenas, pero bueno, un par de Izzets. Madre de Dios, ¿habéis visto lo que acaba de hacer el rival? O sea, pega de un montón, pega de 6. Ahora hacemos Kaya. Yo creo que voy a hacer Kaya, porque le va a obligar... Nos va a matar la Kaya, ¿vale? Pero nos va a dar unas poquitas vidas por el camino. Elspeth también está guay. Vamos a hacer Kaya y le voy a exiliar el iniciado siniestro, creo. A ver. Vale, hace daño al Planeswalker o jugador el que esté atacando. Exiliamos un permanente. Y ese permanente... Yo creo que va a ser iniciado siniestro. ¿Por qué? Porque cuando muere deja un token y me da mucha rabia. Vale, él tiene que atacar a esta Kaya, ¿vale? Con uno de ellos y hacemos drenar vida de 2 con el juramento de Kaya, lo cual es muy bueno para nosotros. Dice Omega Extremus que le ponga 2 iras de Kaya. O 2 Shatters, 2 rasgas del cielo, ¿no? Ey, Matthew 84. Hombre, Matthew, muchísimas gracias por esos 10 cofres de la colección básica. Se agradecen un montonazo. Sí, es que el mazo... Lo copié de alguien que había ganado un torneo gordo con él y lo llevaba así. Electrivite ha invocado que juegue una partida con su mazo del suscriptor. Bueno, bueno, bueno. Pues Electrivite, pon un enlace de tu mazo del suscriptor, por fin. Pon el enlace de tu mazo del suscriptor y lo juego. Ya sea en el chat o donde sea, donde estamos. ¿Qué pasa aquí? Vale, bajamos a 7 de vida. No nos da para dos cosas. Creo que hemos perdido, ¿eh? Con esto... no perdemos. Es un mazo de Double Master. Me la ha pasado por susurro en Twitch. Vale, perfecto. Pues no lo tengo, ¿eh? A ver. No me ha llegado. Ah, hemos perdido. Ah, qué rabia. Qué pena de partida. Si hubiésemos salido nosotros, la partida la habíamos ganado. No, Electrivite, no me ha llegado tu susurro en Twitch. Esta partida la habríamos ganado sobrados saliendo nosotros. Fijaos la cantidad de vidas que habríamos ganado y habríamos sido un turno por delante todo el rato.
No, no hacía falta el top dequeo. A top dequeado, pero no le hacía falta porque tener la tierra que daba más 1 más 0 a sus criaturas, además. Gab, los cofres de Streamlus de los puntos del canal te los doy después del directo. Vale, siempre lo hago así. Las recompensas de... ¿Qué he dicho por aquí? Nox Game. Dice que tengo más mensajes de Nox Game que de cualquiera. Menoré 100% jugado este mes. Van a tener que banear el Torbran o algo así. Venga, esta vez salimos por fin. Que llevamos un montón de partidas sin salir. Esto sin saber a qué nos enfrentamos lo voy a tirar hacia abajo. Porque si no es un mazo de criaturas... Es el de vampiros, ¿vale? Electrivet, pásame el enlace, porfi. O lo tengo que buscar yo, el mazo de vampiros. Si lo tengo que buscar yo, lo voy a encontrar. Pero si me pasas el enlace, mejor. Porque estoy jugando y se hace complicado jugar a la vez buscar mazos. Tendría que haber hecho esto después de ver... La tierra la voy a dejar para llegar a la cuarta, por lo menos. Y vamos con otra rata ladrona. Ojo, que estamos enfrentándonos... Un mazo con Uro. A lo mejor no es tan fácil encontrar un mazo de vampiros. Por fin, Electrivet, pásame un mazo de vampiros. Es que yo creo que no tengo ninguno ahora mismo. Tendría que buscarlo. Rampugo es. Dos Uros, se ha descartado y un Ugin. Ah, pues es una Simic Ramp. No creo que sea tontería con esto. Quitarle un Uro del cementerio. Pero vamos a robar. Ramp de Ugin, ya te dije, pues sí. Ah, Hugo, te refieres a Ugin. Vale, vale, ya entiendo, Nox. Electrivite, estoy esperando que me pases el mazo. Es que nadie jugando a vampiros. Es que encontrar un listado de vampiros así más o menos actualizado. Ahora, ¿qué ha hecho? Nos falta a nosotros tener algún removal bueno, ¿eh? O sea, decir, ahora mismo pues no tenemos nada. Nada consistente. No, le podemos quitar toda la mano ahora que lo pienso. Al menos, quiero decir, con el Jorion... Sacamos las dos ratas. La bendición tradicional, robamos otras tres cartas. O sea. Ay. Que estoy, si me habéis distraído, es porque estoy intentando buscar un mazo de vampiros. Porque Electrivite no me pasa el enlace del mazo de vampiros. Nos tenemos que descartar y nos vamos a descartar de. Pues supongo que una tierra. Tenemos otra tierra en mano. Robaremos más tierras, digo yo. A ver, un vampiro mítico sí había en Jumpstart. ¿Había un vampiro mítico en Jumpstart? ¿Ya tiene para Lugin? Ah, claro. La pregunta es cómo no va a tener para Lugin si tiene una Nisa, claro. Pero si hace menos 5, por ejemplo, se carga también la Nisa. Y si no, no se carga el Jorion. Pues lo ha hecho. Se lo ha cargado todo, sí. Pero las tierras son incoloras, es cierto. Madre mía, qué suerte tiene la gente. A veces flipo, ¿eh? No me lo puedo creer. Ay, Dios mío. Y nosotros, fijaos qué mano. Tiene 0 cartas en mano, pero en el cementerio tiene 5 cartas. Bran es el vampiro mítico. ¿Qué hacemos? Seis de mana. Es que quizás lo más inteligente sea el Jorion, porque primero puede bloquear a sus criaturas y segundo puede matar a Lugin después. Así que era la mejor opción. Vamos a ver. Vale. Tengo ahí más o menos un listado, un mazo, el primero que he encontrado. Tampoco creéis que me he vuelto loco buscando. Ah, bueno, le puedo hacer 3 daños al Jorion, es cierto, con el Ugin. No había pensado en eso siquiera. Va, estamos perdidos. Era imposible hacer nada. Sí, podría no haber bloqueado. Podría no haber bloqueado, me quedaba a 2 de vida y me mataba el siguiente turno.
Seguro que me mataba el siguiente turno. Es verdad. O sea que la partida estaba perdida y lo hiciésemos como lo hiciésemos. Vamos a jugar el mazo de vampiros que nos ha mandado Electrivite, a ver si funciona el importar en inglés. No, obviamente no funciona. Hay que poner el juego en inglés para que te importe desde el inglés. Otra cosa que dicen, no, esto ya lo hemos arreglado. Mentira. Vampires de histórico. Vale, vamos a ver que me falta alguna carta. La mítica que decías de Dampestar, pues no tengo más comodines ahora mismo. No. Me falta sangre exquisita. ¿En serio? ¿Esta carta no la tengo yo en otra expansión o algo? Es que me sonaba que estaba... No, no la tenemos. Claramente, ¿no? La sangre exquisita, de coste 5. Me quería asegurar, porque no sé por qué me sonaba, que estaba en alguna otra colección de Magic Arena, pero no, ¿no? Ah, pues la vamos a craftear, son dos raras. Venga, vamos a ello. Pues ya me ha supuesto perder dos raras. Montar el mazo de vampiros. También les parece que es con Vito. Voy a jugarlo en partida... Vamos a jugarlo en rankeado, ¿no? Histórico clasificatorio. Why not? Aquí está. Historic Vampiros. Vamos a por ello. Vamos a ver qué tal. No encontraba un link, pero Electrivite, ¿cómo puedes estar todo el día hablando de un mazo y luego no saber encontrarlo? Sí, cuando he bloqueado con el Jorion, no me he acordado de los 3 daños de Lugin, pero me acordase o no, era la mejor opción bloquear, matar la tierra y luego atacar matándole al Jorion. Cualquier cosa que no fuese eso era perder la partida. Así que era lo que tocaba, no había otra opción. ¿Pero qué es esto, tutor idílico? ¿Qué es esta basura? ¿Ves, Electrivite? Esto es lo que pasa cuando no me das un enlace del mazo que quieres que juegue. Pues que juego el mazo que a mí me da la gana y no es ni siquiera un mazo de vampiros, esto es una basura. Me timaron totalmente. Porque me pongo a buscar, busco el primer listado que pone vampiros en Aether Hub y no es de vampiros. Ay, Dios. Bueno, la salida no es mala de todas maneras y salimos con un vampiro. Así que, y encima me he gastado como dineros raros en esto. En esta cosa. Espérate, esto hace combo, ¿no? Siempre que un oponente pierda vidas, gana esa misma cantidad de vidas. Y con el Vito... Sí, efectivamente, Nox, el mazo de vampiros estuvo muy fuerte, fue uno de los mejores mazos de estándar. Es que no voy a hacer tutor idílico porque no sé a qué hacer el tutor idílico. ¿Qué encantamiento lleva esto? Pues no lleva encantamientos. Y encima os falla con el clanín de la milicia. ¿Es esto? Ah, bueno, sí, claro, lleva un encantamiento. Claro, lleva el que ya tenemos en mano, claro. Lleva la sangre exquisita. Pero... Es un combo, ¿no? Con un Vito. Con Vito y con la sangre exquisita ganas, ¿no? Siempre que ganas vidas, el oponente pierde vidas. Siempre que el oponente pierde vidas, ganas vidas. Entonces es un combo de dos cartas. ¿En serio es un combo de dos cartas? ¿Hay un combo de dos cartas en Historic? Una de coste 3 y otra de coste 5. Bueno, negras, además. Parece muy, muy absurdo, ¿no? Parece demasiado fácil. Y lleva tutores idílicos para buscarlo. Muy forzado este combo, de hecho. Y lleva el clarín para buscarse el Vito. Claro, es que lo que lleva son... O sea, es un mazo de combo. Entonces, lleva clarín para buscarte el Vito sí o sí. Y lleva y tutor idílico para encontrar a sangre exquisita sí o sí. Es como que lleva 8 sangres exquisitas y 8 vitos, ¿no? Para entendernos. Necesitas una que lo dispare. Sí, claro. Hay que disparar la habilidad, efectivamente. Pero el propio Vito gana vínculo vital, pagando 5. Y muchas de tus cartas tienen vínculo vital. Así que, bueno, no parece tan mal. Bueno, buenas noches, Neleki. Descansa. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Digo, ¿qué tal? Quería decir que ¿cómo es que te vas tan pronto a dormir? Por cierto, el rival juega unas fundas muy bonitas con la bandera de Japón ondulante, ondeante. Pero ya tal. Jaja, ¿qué tal? Es que se me ha ido, me ha salido así. Así me ha salido. Bueno, ya tenemos la sangre exquisita en juego.
Atacar con los dos, total. Y tú sin jugar las de España, efectivamente. Jugando aquí las de Magic, que es mi nación, mi auténtica nación, la única nación que llevo en el corazón. Las de las mágicas. Me esperaba ese bloqueo, pero bueno, no pasa nada. Es verdad, Leandro Lin dice, a lo mejor dice que así te voy a dejar con mi mazo, como la bandera de Japón. Ahí tiene bendición de la ciudad y todo, ¿eh? Para activar el arco de Razca y robar cartas. Quizás tendría que haber hecho el campeón del crepúsculo para robar al menos una carta, o dos cartas, mejor dicho. Bueno, pero él no sale ganando con ese bloqueo tampoco. Pierde el oráculo de Muldaya. Por cierto, otra reedición importante de Jumpstart. Es que en Jumpstart han sacado un montón de cartas buenas, ¿eh? Venga, a ver si encontramos ya al Vito. Se viene Vito. No se viene el Vito de momento. F por 3Fer en el chat, dice Juanma MTG. Buenas noches, Juanma, ¿qué tal? Bienvenido. Benvid, cuando el bicho tiene toque mortal, le hace un daño. Le hace un daño a cada una, básicamente. Entonces siempre matas todas las que te bloqueen mientras tengas daños. Si te bloquean 8 criaturas y tu criatura pega 8, mata a las 8. Porque hace un daño. Es por las reglas, vamos. Veamos a robar un par de cartas extra. Con el campeón del crepúsculo. Ay, ojo, que tiene zonas de explosión en el coste 3. Esto, ¿qué clase de timo es este? Que no sale el Vito, ¿eh? Hemos visto ya una buena parte del mazo. Tiene dos zonas de explosión para matarnos. Timo jungla, pues prácticamente. Bueno, Nayiki se va a dormir pronto porque tiene que madrugar para jugar con los coreanos a la StarCraft 2. ¡Ey, Keloy! Muchas gracias. 3 mesazos ya y 3 meses de suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Gracias por repetir 3 veces. No lleva Vito. A ver, si Vito llevará, digo yo, espérate. Si no, ¿cómo gana? Sí, sí, lleva Vito. Lleva 2 Vitos. ¿Por qué lleva solo 2 Vitos? Un mazo de combo de Vito. Porque... Vale, sube a 5 contadores, ¿vale? La zona de explosión y la otra con 3. O sea, sabe que ganamos con Vito. Lo que no sabe es que le vamos a matar pegando, como siga así, claro. Sí, lo sé, lo sé. Pues un Sorin. No es buena idea, porque tiene una tierra que peta de 3. Voy a atacar primero a ver qué hace él. Siempre que un oponente pierda vidas, ganas esa misma cantidad de vidas, vale. No quiero jugar el Sorin porque si hace la arena de 3, me mata también el Sorin. Ha hecho la arena de 5. Vale, con lo cual nos mata el campeón del crepúsculo y el encantamiento. O sea que puede seguir haciendo la arena de 3. La hace. Eso es bueno para nosotros. Bueno, bueno entre comillas, vamos, o sea. Es bueno que la haya hecho ya. Vale, se come el ataque, perfecto. Creo que voy a ciclar y hacer el Sorin seguramente este turno. Y tenemos 6 de mana. No sé si jugar el Trioma como tierra. Lo mejor como tierra. Porque si llegamos a 8 de mana, podemos hacer Vito más sangre exquisita y quizás ganar. Claro, es que el mazo lleva solamente 2 Vitos. Tengo otra versión preparada, vamos a jugar la otra versión. Es legendaria, pero es la clave del combo. Si es un mazo de combo de sangre exquisita y Vito, yo llevaría los 4 Vitos y las 4 sangres exquisitas. ¡Oh! Ulamog, madre mía. De hecho, si lleva Clarín de la milicia, perdón, es para buscarse los Vitos, ¿no? Que ni siquiera es vampiro. Aquí. Es que se ríen de nosotros el juego, ¿eh? Nos quedan 40 cartas en el mazo, ¿vale? Tenemos 6 tierras, ¿vale? Es indestructible. Ojo, cuidado. La
Lo que creo es que no tenemos más sangre exquisita en el mazo, ¿verdad? No. Estaría guay que el mazo llevase algún encantamiento más. Estaría bien. Aunque solamente sea para aprovechar más los tutores idílicos. Porque una vez que tienes sangre exquisita en mano, ya no necesitas tanto tutor idílico. Buenas noches, Kistania, ¿qué tal? Bienvenida. Nisa, vale, si no tiene nada, hemos ganado. El siguiente turno con la sangre. Nos morimos. Joder, qué lástima. Es que hemos tardado muchísimos turnos en jugar el Vito. Vamos a ver el otro mazo. Vamos a ver el otro mazo, la otra versión. Es que los mazos de vampiros que he encontrado son de combo. Electrivate, si quieres un mazo de vampiros agresivo, mándame un mazo de vampiros agresivo y lo juego. Voy a jugar la segunda versión que tenemos por aquí. A ver si a este sí le importa bien. No. Los juegos, o sea, los mazos en inglés no los importa. Vale, tienes que poner el juego en inglés para que te los importe. Y diréis, no, a mí sí me funciona. Pues a vosotros enhorabuena si os funciona. A mí no me funciona. Por tanto, no funciona. O sea, es decir, si no le funciona a todo el mundo es que no funciona. Vamos a ver la segunda versión, si esta sí lleva 4 bitos. Esta segunda versión lleva, no, es la misma o parecida, lleva 2 bitos y 2 sangre exquisita. Y 2 tutores idílicos. Venga, vamos a jugarla igualmente. Debe de ser lo óptimo. Otra cosa, por cierto, cuando está el mazo desplegado así, cuando se ve de esta manera, no puedes cambiar las fundas. Tienes que bajarlo para poder cambiar las fundas. Pues si no lo sabíais, ya lo sabéis. Una cosa nueva que ya sabéis. Vamos a jugar una partida más con el mazo. Pongo el juego de nuevo en español. Y vamos a probarlo. Histórico clasificatorio, por cierto. Me bajan de vampiros. ¿Los triomas para qué? Pues porque es un mazo negro-blanco. Y los puedes ciclar para grabar carta. Es que vaya pregunta más sencilla de responder. Juanma MTG pregunta que si la espiral de crecimiento merecía el Banhammer. No, no merecía el ser prohibida en ningún sentido esa carta. No había que prohibir la espiral de crecimiento y de hecho durante un año y medio ha sido legal en estándar y no la han prohibido, o sea que no era tan buena. O sea, sí que es un, no digo que no sea carta buena, digo que no era tan, no estaba tan rota, no estaba tan desbalanceada si la hemos estado jugando durante un año y medio y no se ha muerto nadie por jugar la espiral de crecimiento, ¿no? Como dice Neo en el chat, es que ninguna de las cartas de Historic o de estándar que han prohibido merecían ser prohibidas. Es que no había necesidad. Si lo sorprendente, casi más que nada, ha sido que no había necesidad. Si estábamos más o menos todos de acuerdo con cómo estaba el formato de histórico de estándar, es que no había necesidad. Ni porque el formato estuviese roto, ni porque. O sea, primero porque el formato no estaba roto, y lo segundo, porque rotaba en septiembre, en 2 meses rotaban las colecciones. No tenía mucho sentido. En septiembre rotaban las 4 colecciones más antiguas y dejaban de molestar. Pero bueno, ay, no lo podemos bloquear al campeón de la hoja de acero. No me he dado cuenta, pero vamos, está bien jugado el Etergénito, excepcional igual. Esta carta es muy bruta, ¿eh? El limitado es bestial. Imagina el limitado por 2 de maná. Un 2-3, toque mortal, vínculo vital, lo tiene todo. Y en construido encima es vampiro. Por cierto, tipo de criatura Etergénito, no me había fijado nunca. Dice Mr. Ertai que le sorprende más el que no hayan baneado a Ugin. A ver, generalmente cuando se va una carta es porque está demasiado masificada en el formato y no es el caso. Normalmente esa es la razón. Yo creo que voy a seguir atacando. Siguiente van Uro, ¿no? O sea, al final van a banear todo. Las cartas van a banear Magic. ¿Cómo sigan a este ritmo? Vito Fanáticos. Vito. Que nos ponemos ya muy serios. A ver, nos podríamos hacer cada uno de los fanáticos. Ahí hemos barajado el mazo. Porque podríamos hacer Clarín más fanático. Vale, el siguiente turno doble hechizo, que siempre es bueno. A rey muerto, rey puesto. Como dice 777 Magic. Es que, ¿verdad? Es que. ¡Alba! Ahora han prohibido otras dos cartas, han prohibido otras X cartas, las que sean, y dentro de un mes, pues habrá otro mazo, que es otra vez el mejor mazo del formato, y tendrán que volver a prohibir todas las cartas de ese mazo, no vaya a ser que haya un mazo bueno, y así todo el rato. Creo que ya hemos perdido, ¿no?
Bueno, no del todo. Creo que podemos chumbloquear todo y no morir este turno, creo. Es que este arrolla. Creo que no morimos tampoco, igualmente. Porque como tiene vínculo vital. Otro bicho gordo que pasa. Este también arrolla, por cierto. Este es imbloqueable. Ay, solamente nos tiene que pegar con los imbloqueables. Bueno, Electrivite. ¿Qué? ¿No me mandas un listado del mazo que quieres que juegue? Porque he cogido dos mazos de vampiros que eran muy malos. Habéis visto que no hemos podido ganar. Ni acercarnos a ganar siquiera. Eran muy malos estos dos mazos, Electrivite. Me siento timado. Como no me has pasado listado de mazo, yo quería jugar un mazo de vampiros un poco más. Diladelo otra vez a ver si sale el combo. Venga, vale, voy a jugar en partida amistosa. Porque es que la verdad me he puesto a jugar en Ranked un mazo que ni había visto en lista. Venga, vamos a jugar nada más. Tiene razón Nobu Sith. Vamos a echar una partida más, a ver si conseguimos el combo. Dice Neo: el mazo Bant de Yol-Rael me gustaba. Es una pena lo del Growth Spiral y el Teferi de coste 3. Es que efectivamente, el Yol-Rael era un peligro potencial gracias a Espiral de Crecimiento y a Teferi, que hacía muy fácil disparar la habilidad de Yol-Rael y empezar a poner tokens 2-2 en el tercer turno. Esa quizás también es otra razón más para que hayan tenido que prohibir el Teferi y la Espiral de Crecimiento. Yol-Rael no ha ayudado. Nosferatu dice: mis vampiros, no, una más. Mira, pues esta mano que salimos, con la que salimos es bastante interesante. Si no nos mata el fanático, lo que pasa es que justo hemos robado tres fanáticos contra una monorred de goblins. No es bueno eso. Not good, not good, my friend. Voy a atacar. Si me quiere atacar el Teferi, que me ataca el Teferi. Y si quiere bloquear, mejor todavía. O sea, creo que es lo mejor que nos podía pasar que nos bloquease. Ya tiene el Muxus en mano, por cierto. Que lo hemos visto cómo lo ponía en mano. Así que esto ya es una contrarreloj, ¿no? Tiene una tierra en el top. Estoy pensando si sacrificar esta criatura y matarle el Fisgón Evidente. Yo creo que no es tontería. Es que encima hace más uno. O hacer el menos 3. Espérate, va a ser mejor hacer el menos 3. Hacemos el menos 3 y ponemos el campeón del crepúsculo en mesa, sí. Es una buena salida. No es tan potente como Muxus, pero tampoco está tan mal. Vale, Matrona Trasgo tiene 4 tierras. Ahí viene el Muxus. Electivite dice: el que lo quería era Mono Black, para ese está bien. Ah, querías una de vampiros Mono Black, Mono Negra, quieres decir. Eso sí que no. No lo veo yo muy claro, ¿eh? A ver, se viene Muxus. Se viene Muxus. Tenemos 4 y 1, 5 de maná. No necesitaba tierra enderezada, pero bueno, la he jugado igualmente enderezada. Entonces, tiene 4 de mana. Si le matamos el minero. Si le matamos el minero, si le llega porque tiene otro minero en mano, pero tendría que sacrificar todas las criaturas. Así que. Le va a traer el minero. Que lo sacrificará en respuesta. Bien, entonces. Ey, no uno del combo, pero en mono black. Ah, el mazo, pero. ¿Esto se puede jugar? No, no se puede jugar. Ah, vale, lo que puedo hacer es Sorin. Puedo hacer Sorin. Y hacer el menos X del Sol y poner otro de estos en juego. Es lo que vamos a hacer. Atacamos, ganamos 4 vidas. ¿Vale? Y vamos a recuperar el cementerio.
otro más de estos. Robamos carta otra vez. Vale. La desventaja de lo que he hecho es que no tenemos el vito en mesa, pero tampoco tenemos el encantamiento. Es muy poco probable que robemos el encantamiento. Es mejor... Vale, 4 y 3, 7. Le sobra un mana. Le sobra una criatura enderezada. Pero la criatura que le sobra enderezada es el minero, que no tiene prisa. Así que, si no tiene mucha suerte con este robo... 4 goblins ha sacado. Ha sacado el jefe, cabecilla y el crenco. El crenco es la clave. Electrivite, hay un vídeo en YouTube en el canal MTG Golfis. Pues pásame el enlace. Creo que nos ha ganado. Este mazo es malísimo. Bueno, ya hemos hecho bastante el tonto. Este mazo es malísimo. El mazo de vampiros es malísimo. O sea, ya lo dije antes. Ya dije que no era competitivo. Lo que pasa es que no lo había probado. No recordaba lo lejos que estaba de ser competitivo. Es la versión de combo, pero no te creas que la versión no combo sería muy distinta. Vamos a volver a jugar partidas rankeadas normales, estándar, que es lo que estábamos jugando. Y estábamos jugando con el mazo Doom Jorion, que es con el que vamos a seguir jugando, que es el mazo que yo creo el mejor mazo del formato ahora mismo, ¿no? Pues Surimin dice no es malo, pero es que esta versión es basura. Es que no es una versión, es que es la que está jugando todo el mundo de vampiros. Es que he encontrado 3 o 4 listados y los 3 o 4 eran iguales. Con el Bugler ahí. Si no, pásame una. Venga, salimos. A ver qué parece que... Fer, por fin alguien, después de media hora, se ha dignado a pasar un mazo de vampiros, que ya no voy a jugar, por supuesto, porque ya he estado media hora jugando el mazo de vampiros. Salimos de tierra girada y ahora ya seguimos jugando a Rankeds, que es a lo que hemos venido hoy aquí, ¿no? Flyers me lo estoy pensando. Creo que el mazo de Azorius Flyers también puede ser uno de los mazos buenos del formato. Luego jugamos un poquito, sí. Javi Sierra que juegue mi mazo Golgari agresivo. Es que es muy malo. No funciona tampoco. Sí, es verdad. Quizás lo más sorprendente de todo este asunto es que... voy a adivinar en busca de tierras, ¿eh? Las dos son tierras. Me las voy a quedar las dos. Lo más sorprendente de los baneos, cuando he visto los baneos, no estaba todo el mundo esperando que baneasen el Muxus, el Goblin. O sea, parecía lo más obvio, lo más lógico, ¿no? El Istric, no vamos a banear el Muxus, cuidado, que no está roto, ya he visto lo que ha hecho antes. Vamos a banear el resto de cartas de este planeta, excepto el Muxus. Uy, qué fácil nos lo ha puesto. Ni siquiera tenía menos cartas que nosotros en mano. En este caso voy a ganar 3 vidas, que es una monorred. Y la tierra del top que tenemos ya nos supone alcanzar la cuarta tierra. Ahora van los dos remordimientos angustiosos. El experiencia de la muerte es para el Anax, si es que lo tiene. Sí, ya lo decía yo. O sea, ya lo pensaba yo, el tema de que con las prohibiciones estas lo que van a volver a aflorar son monoreds a cascoporro. Bueno, le vamos a quitar, yo creo que la filoascua de la mano y nada más, porque no tiene nada más. Tenemos que robar tierra. Si robamos tierra y hacemos Elspeth vence a la muerte, le matamos el Anax. Muxus no lo banean para que sigas comprando Jumpstart. Es que es evidente. O sea, sería un cachondeo banear el Muxus que salió la semana pasada, o hace 2 semanas salió. Salió el Muxus hace 2 semanas, ¿os imagináis que lo banean? Ahí la gente ya sí que montaría en cólera. Porque yo me he gastado los comodines porque no me he jugado tantos Jumpstart como para tener 4 Muxus. Pues yo a lo mejor en todos los Jumpstart que he hecho me han salido 2 Muxus y los otros 2 los he... Claro que si lo prohíben me va a dar a los comodines, ahora que lo pienso. Esta partida pinta bien para nosotros. Me acabo de dar cuenta de que no teníamos... Me he liado. He pensado que el Jorion... Os juro que he pensado que el Jorion lo tenía en mano y lo he ido a jugar. He ido a jugar el Jorion... Sí, los demás Goblins Rip. Sí. Esta partida si la perdemos es porque me he equivocado. He ido a jugar el Jorion y lo que he hecho es ponerlo del banquillo en mi mano. Me he distraído. Me he equivocado. Si la perdemos es por ese motivo, ¿veis? Uf. De ganar una partida, quedarnos a 4 vidas. O sea, de no haber perdido ni una vida,
desastre. Bueno, aquí vamos a ganar 3 vidas, yo creo. Y Electivite ha canjeado la carta. Por fin he conseguido poner el enlace en el chat. Sí, bueno. Pero ya tal. A ver. Podemos chumbloquear al gigante aplastahuesos. Quizás lo más inteligente sea hacer el Jorion. Ganamos otras vidillas, podemos seguir bloqueando. Morir nuestros bichos, pero ganar vidas. Venga, lo vamos a hacer. Sacamos el príncipe encantador, hacemos los intercambios de criaturas sin mucho estrés. Y vamos un poquito al top deck, pero tenemos... Vamos a ganar otras 3 vidas por si acaso. Él sí roba algo bueno, una filoascua, un choque. Tiene outs, tiene muchas posibilidades él. Tiene más cartas en mano que nosotros, por cierto. Ya. Hacemos los bloqueos. Espérate, ¿y si me la juego un poquitito y hago así y así? ¿O así y así? No. Así. Dejamos vivo el Jorion. Buena partida, porque no me digas que tiene la filoascua. ¿Está top deck la filoascua? ¿Pero qué está pasando aquí? Madre mía, qué suerte. Sí, pregunta Folkira. ¿Le han jugado versiones de la baraja de encantamientos con mansión y movimiento y están graciosas? ¿Crees que esa ahora será top? Yo creo que es el mejor mazo del formato, el que estoy jugando ahora mismo. Sin, bueno, la versión con azul para mansión en movimiento creo que es bastante peor, porque ya no tiene el Teferi. Entonces la razón de llevar azul únicamente es la mansión en movimiento. De hecho, ya hacía tiempo que este mazo había quitado el color azul. Entonces ahora hay incluso menos razones que antes para jugar el azul. Yo creo que este es el mejor mazo del formato. O sea, ya os lo digo ahora mismo, de un Jorion, y esperad que no tengan que prohibir el Jorion o la destrucción presagiada o algo por el estilo dentro de poco. Esta tierra está bastante bien. Pero queremos tantas tierras. La he tirado hacia abajo. Pero es que tenemos ya otras 3 tierras más en mano, otro templo. La tierra es buena. Es buena en muchos emparejamientos contra agro, contra control. Pero bueno, la tiramos fuera y ya está. Pues mira, veis, contra mono verde, por ejemplo, esa tierra es buena. Voy a jugar al príncipe encantador, aunque tenemos todo remover en mano. Vamos a adivinar. Pues mira, 2 tiras que van para abajo. Ha merecido la pena hacerse adivinar, creo. Javier Sierra dice que juega Golgaria Agro. Sí, ahora vamos a jugar otra cosa. Después de esta partida, jugaremos un poquito otros mazos, yo creo, sí. Vale, aquí me la juego. Aquí tiro para adelante. Juego la calle, el exilio, el coleccionista de pieles. Y en principio, con nuestro príncipe encantador, salvo sorpresas, deberíamos poder bloquear al cieno carroñero, ¿vale? Sería raro que tuviese él alguna sorpresa en este momento, con 3 de maná. A ver, puede tener un arremeter o algo por el estilo. ¿Veis un chorbo? Vale, pues con el chorbo podemos. De hecho, lo vamos a matar ahora mismo, yo creo. ¡Ey, Edosi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Un donante anónimo ha regalado 5 suscripciones de nivel 1. Muchísimas gracias a ese donante anónimo, se agradece un montonazo. 5 suscripciones que han ido a parar a Edosi, Gladracer, Amosou, Wilson Becerra y Nox Game. Muchísimas gracias, anónimo. Seas quien seas, te tenemos en nuestros corazones. Le mortificamos eso ahora para poder exiliarlo ahora. Pues muchas gracias. Ya digo, es que no sé muy bien a quién darle las gracias porque... Le voy a exiliar solamente uno de los bichos. Porque esto... Ganas 2 vidas exiliando al menos una criatura. Si le quito las 2 criaturas, ya no hay más criaturas que exiliar. Yo soy de anónimo, dice Nox Game. Me cae la rata. Pues eso, Edosi, Gladracer, Amosou, Wilson Becerra, Nox Game, que se llevan esas suscripciones de regalo. Supongo que quien... Oh no, Matopeya. Si lo llego a saber, no me quedo la rata. Madre mía. Bueno, pues nada. Quizás juego el Jorion ahí... No, me voy a esperar un turno más. Podemos esperar un turno para jugar ese Jorion.
Hacemos la rata. Ah, es que no lo puedo jugar otra vez la misma de antes, que está en el banquillo. Le quitamos una carta de la mano, la que sea. Perfecto, un bosque. Y ponemos el Jorian en mano. De tal manera que el siguiente turno con el Jorian y la rata le quitamos otra carta más de la mano. Peinado, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. A ver, Peinado dice, hola, buenas, soy nuevo en MTGA y me gustaría comprar sobres para poder montar un par de mazos. ¿Qué sobres me recomiendas que pille? Ninguno que sea antiguo. Es decir, si te compras un sobre, deberías comprar un sobre de las cuatro últimas colecciones. Es decir, del Trono del Drain, de Ikoria, de Teros o de M21. ¿Por qué? Porque esas colecciones, cuando llegue septiembre, no van a rotar fuera de estándar. Estándar es el formato más habitual y más popular en Magic. Y el formato estándar va rotando. Las colecciones más antiguas van saliendo fuera una vez al año. Y entonces en septiembre salen las cuatro colecciones más antiguas. Digamos que perderías esas cartas. Pues estamos en apuros. 4 y 3, 7. Zendikar, que dura más. Ah, bueno, sí, pero es que ahora mismo no puede comprar esas cartas. Por eso no se lo digo. Tendría que haberse lo hecho con la calle. Me he dado cuenta ahora. No, daba igual. Cierto, daba igual, daba igual. Vale, en principio. Vale, ataca únicamente con la bestia buscada. Creo que la voy a bloquear. Esto arrolla, por cierto. Es otro problemilla más. Vale, y ahí ya en el chat veo que la gente más o menos ya te está especificando un poquito más, ¿no? Por ejemplo, Neo está diciendo que. Que te se esperaría a Zendikar. Efectivamente, en septiembre sale Zendikar, pero queda un mes y medio. Yo me imagino que alguien como tú, pues quiere jugar ya, ¿no? Este robo que hemos hecho está bien. Y Electrivite, canja de cartas, sobres, VIP de Double Master, 100% los mejores sobres. Pero graba un vídeo y enséñanos esos sobres, Electrivite, esas aperturas de Double Masters. Seguro que todo el mundo quiere verlas. Omega Extremos dice, ¿le pusiste iras al mazo? No, no, este mazo llevo jugándolo así un mes o dos y no lo he tocado. No le he metido iras, es que no le hacen falta realmente. Dice Electrivite que sortea sobres VIPs de Double Master. Así que ya sabéis, a comprarlos todos. ¿Qué truco ha robado? A ver, ¿qué truco tiene ahora el rival? A velocidad instantáneo. ¿Llevará crecimiento gigante? A ver, puede tenerlo. Ah, no, arremete solamente para matar. Bueno, y arrollar, claro. Pero pierde la criatura. Y ahora aquí nosotros ya sí que ganamos la partida. Le voy a exiliar dos criaturas ahora. Le voy a exiliar dos criaturas la primera vez. Pero luego ya le exiliaré solamente una, supongo, de aquí al futuro. Vale, pues ya hemos ganado la partida. Vale, de todas maneras, el mejor pairing para este mazo, con diferencia, obviamente tiene que ser este. Jugar contra mono verde es un regalito. Robamos tres cartas, pero con nueve vidas contra una mono verde. Y lo siento, Electrivite. Oh, Electrivite se ha llevado un timeout de 2 minutos por delante. Gracias a Celta Draco. Celta Draco es dura. Voy a ciclar ahora en mi fase principal esto. No voy a jugar a una bendición traicionera extra en este momento. Bueno, si roba una bestia buscada, tampoco ni siquiera nos mata la calla. Vale, pues concede. Vale, buena partida. Bueno, por fin. Vale, Neo, te iba a decir, Neo, muchas gracias por expulsar a Electrivite. Lo siento, Electrivite. Pero aquí manda Celta Draco. Celta Draco te ha echado. Pues nada, hasta luego. El féretro con Jorian. Juca presenta pregunta que por qué no has sacado el féretro con Jorian. El féretro, la única vez que lo he sacado es la... O sea, es decir, si no lo he sacado es porque no mataba ninguna criatura. Solamente exilia criaturas de coste 3 o menos. A lo mejor te refieres a eso. Es que ha habido una vez que no lo he sacado porque no hacía nada. Y la otra vez que sí hacía algo, sí lo he sacado. Porque solamente exilia criaturas de coste 3 o menos.
Bueno, ¿sabéis que el mejor mazo del formato realmente es un secreto? No se lo digáis a nadie, pero el mejor mazo del formato es Azorius Flyers. Lo fue siempre y lo seguirá siendo. Aunque... la vida es dura, como dice NoxGame en el chat. Aunque yo creo que precisamente el cambio en el metajuego le va a perjudicar a este mazo. Este mazo... yo creo que el metajuego se va a poner mucho más agro, mucho más agresivo. Y creo que es peor contra un metajuego agresivo que contra el metajuego anterior, que era más de rampeo, más midrange, más agro, o sea, más de control, perdón, quería decir. Estaba dudando si jugar el Pegaso Fiel o el Hada Matriarca. No, Azorius Flyers tras la rotación se murió. Se murió porque pierde el ataque alado. Y aunque es cierto que va a seguir habiendo algunos dopadores, no hay ninguno tan bueno. Mira, otro azul verde, seguro que tiene Ugins y cosas de esas. Qué rabia, ¿eh? No tener un segundo mana blanco. Y Temur Aventuras es otro mazo que sí que deberíamos probar. Sí, Amosoku ha recibido una suscripción gratis. Un donante anónimo ha donado 5 suscripciones. No sabemos quién es. Creo que no se puede mirar, porque si lo pudiese mirar supongo que ya no sería anónimo, ¿no? Así que nunca lo sabremos, salvo que esa persona salga y lo diga. Pero tiene que salir, decirlo y no ser NoxGame, porque no nos lo íbamos a creer, claro. Ya le conocéis. Nos estaría troleando. Está jugando una Simic Flash nuestro oponente, ¿verdad? ¿Ves? Justo ha tardado 2 segundos Nox en ponerlo en el chat. En el chat de amigos. Aquí lo gracioso es que podemos hacer Pegaso Fiel. Si le echan contra el Pegaso Fiel nos da igual. Y seguimos teniendo un ladronzuelo atrevido en mano. Pues podríamos aprovechar y subirle la mano a un vínculo a noches de estos, pero... es que yo creo que lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque 2 en mesa, si tiene hechizos con destello, le van a salir muy baratos. Y creo que tiene counters, no quiero que me contraste un ladronzuelo atrevido. Bueno, buenas noches, Ayan Haku, descansa. Hombre, a ver, dice Javier Sierra, si en Zendikar Rising reeditaran el ataque alado, podrá sobrevivir la azul blanca de voladoras. Claro, pero no lo van a reeditar, porque esta carta es la primera vez que la sacan en la historia del juego y es muy específica, es muy buena, no es una carta que vayan a andar aquí editando todos los días. No sé de qué va el mazo del rival, pero no está haciendo nada. No me voy a gastar el ataque alado, porque no somos letales. Y no somos letales, entonces no merece la pena. Si robásemos un mana blanco, podríamos hacer doble ataque al lado. Ahora llamo a Richard, ¿para qué? Para que la realicen. Creo que Richard Garfield ya no tiene mucha mano. Lo que voy a hacer es, al final de su turno, jugar el ladronzuelo atrevido. A ver si se gira él o algo. Si no lo intenta contrarrestar. Y entonces tendremos vía libre para ganarle con el ataque al lado. Ese es mi plan. A ver, sí, Neo dice que pierde cartas como el marinero espectral o el hada que roba carta. No, pero eso no es importante. Te da igual que te quiten esos bichos. Lo importante es que haya bichos voladores pequeños. Y a verlos, haylos. Y los va a seguir habiendo. Hay muchos. Es cierto que rotan algunos. Rota el halcón de sanador. Rota el hada, efectivamente. Rotan el marinero espectral. Marinero espectral. Rotan algunas cartas importantes. Pero al fin y al cabo no son importantes los bichos. Lo que gana este mazo es esto. Es el ataque alado. Sin esta carta el mazo no es viable. Y es curioso. Buenas, Mario Ronda, ¿qué tal? Bienvenido. Es curioso que la gente tardó a darse cuenta lo bueno que es el ataque alado. Y los primeros listados de este mazo llevan un ataque alado, 2. Ya cuando la gente empezó a jugar 4 ataques alados fue ya muy posterior. Leandro Lin dice, hasta luego, Lucar. Hasta luego, Lucas. A ver si hago un poquito de tiempo. Quiero subirme unos poquitos vídeos. De momento en Secret Lair Memes, la colección de Streamloops que tengo, poquito a poco estoy metiendo nuevas cartas, animaciones. Joder, es que con una llanura más ganábamos seguro. Bueno, voy a atacar. No voy a tirar el ataque alado. Voy a esperar a que él haga algo, si es que quiere hacer algo. Y luego ya veremos. Pero tenemos counters, tenemos ataque alado. Con una llanura más ganábamos fijo. Doble ataque alado o ataque alado más counter. Es que le dejamos a 1 en este ataque. Y a nosotros solamente nos quedan 10 vidas, ¿vale? Y va pegando de 4 en 4.
Javier Serra dice que lleva Sephara, que le gusta. La Sephara ya pasó muy de moda. Sí, pero el águila Empyrea no... A mí no me gusta. De hecho, llevo 3 copias, creo, en mi versión. Las he quitado porque es un coste un poco alto para el mazo. Llevo 3, sí. Yo llevo 3. He acabado quitando las águilas Empyreas del mazo. Bueno, he quitado una águila Empyrea. Y alguna vez me planteo el hecho de quitar más, incluso. ¿Creéis que nos va a ganar? Yo no lo creo que nos pueda ganar. Le queda 1 de vida. Ojo que si se lo subo a la mano lo puedo volver a jugar casi gratis. Voy a parar la prioridad en su mantenimiento. El águila es muy buena, pero... Es un coste 3. Son mejores los coste 2 estos voladores que han sacado en Ikoria, ¿no? Hay uno, es en Ikoria. Y este de M21 están muy bien... Y yo creo que sustituyen... Onda. ¿Lo está jugando mutando sobre dónde? ¿Por qué no me dice sobre quién muta? Ah, no, no muta. También puedo hacer ataque al lado, pero ahí sí que me puedo comer un counter. Debo tirar la mano al emboscador de mana nocturna. Pega de 8. No debería matarnos pegando de 8. Espero que no nos matéis. Imagínense que ahora hace Jangroth. Jangroth, te mato. Con la noche que llevamos hoy no me estrenaría, ¿eh? Que nos están haciendo cosas de ese estilo todo el rato. Bueno, de hecho, lo del Jangroth ya nos lo han hecho en no sé qué partida. Una partida que ganamos, pero nos hicieron un crecimiento gigante hace un rato. Venga, a ver, si has perdido, has perdido. Y si has ganado, has ganado. Pero no me hagas perder el tiempo, por favor. Me quedan 2 de vida, venga, va. Tengo 4 voladoras atacantes, te queda 1 de vida. Mira, ahora viene la tierra. Ahora te saca a arrojar. Hace ritual raro que da rojo. A lo mejor tiene algo de... Tiene un fog, una niebla, ¿no? Y hace que previene todo el daño o algo así. Pero tenemos el counter. O tiene la carta esa que han sacado en M21 que gana 4 vidas u 8 vidas o algo así, ¿no? Regrese la criatura o encantamiento a la mano de su propietario. Voy a intentar contrarrestarlo. Aunque somos letales igualmente. Y nos contrarresta eso, vale, y hago ataque al lado, venga, va. Sí, aunque entrase un bicho ya le mataba. Solo que pegamos de 40, o sea, no tiene nada porque nos ha hecho perder el tiempo. Porque hay gente así. Menos 11. Qué estrés la gente que juega lento y la gente que se aferra ahí a la vida. Que has perdido, que no tienes nada que hacer. Bueno, ¿sabéis qué? Llevo unos cuantos días que no hago ningún sorteito. Así que yo creo que vamos a hacer un par de sorteitos. Vamos a hacer un minutito, ¿vale? Para entrar en... Vamos a hacer un sorteo de... 6 sobres de M... A la vuelta, ¿vale? 6 sobres de M21 y una clave de Steam con un juego aleatorio. Noxin pide Humble Bundle, pero no tengo Humble Bundle. Lo único que tenéis que hacer para entrar en el sorteo es escribir cualquier cosa en el chat, ¿vale? Y el bot ya detecta que estáis en el chat y entráis en el sorteo. Así que vamos a hacer una pausa de un minuto. Así voy a por un poco de agua, que estoy sequísimo, necesito beber algo de agua. Y hacemos el sorteo a la vuelta, un minuto, 2 minutos como mucho, y hacemos el sorteo, ¿vale? Cualquier cosa que pongáis ya, el bot lo detecta. No pongáis mayúsculas, que el bot os banea, porque el bot es bueno y es malo a la vez. Dad un minuto, ahora vuelvo, ¿vale? Voy a por agua. We'll be right back.
Electrivite dice: Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla, Ceuta. 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 Y Melilla, Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla. Así me gusta que los Ceuta y Melilla vengan cuando yo no estoy. Venga, va. Sorteo de clave, código, que podéis poner aquí en la tienda, ¿vale? Aquí en la tienda, en el hueco este de aquí arriba a la derecha, de 6 sobres de M21. Pero os aviso, si ya habéis canjeado un código de 6 sobres de M21, no podéis canjear otro. Así que el código lo tendréis que regalar a otra persona que conozcáis, pero yo os lo doy igualmente, ¿vale? Así que venga, sorteo, 6 cobres de... No, Nox, ¿por qué ahora? No. Voy a nerfear esta carta. Voy a nerfear esta carta. Sorteo 6 sobres. Deme 21. 5, 4, 3, 2, 1. And the winner is. De los 6 sobres. Nosferatu. Qué rápido ha estado el Boldas. Lo ha dicho instantáneamente casi. Pues Nosferatu, Nosferatu XL. Te dejo. Susurro. Susurro en Twitch, ¿vale? Mensaje privado a través de Twitch, un susurro con la clave con los 6 sobres. Si ya has canjeado una clave de estas, de 6 sobres de todo el mundo tongo en el chat, por favor. Si ya has canjeado un código de estos de 6 sobres de M21, pues no vas a poder canjear más. Pero ya lo tienes, pero se lo puedes regalar a alguien, como estaba comentando antes. Y ser una persona muy maja con tus amigos. Vale, vamos a hacer el segundo sorteo. Clave de Steam. Venga, va. Te digo que ya unos cuantos días sin hacer sorteitos y tenían algunos 6 sobres de Double Master, dice Electrivite. Ojalá se pudiese regalar eso en Magic Arena. Lo regalaría. Venga, juego de Steam. Clave de Steam con un juego aleatorio que puede ser desde el juego de la cabra hasta el maravilloso juego de la piedra. 5, 4, 3, 2, 1. La tanga de la Urza. And the winner is Neo. Neo no lo quiere, así que lo vuelvo a sortear. Y ahora va el sorteo. Radi 30. Pues Radi 30, enhorabuena. Se lleva la clave de Steam, te la paso ahora mismo. Bueno, Neo, si quieres la clave de Steam, dímelo y te la paso. Pero en principio se lo lleva Radi 30. Enhorabuena, Radi 30. Mucha suerte con el juego. Luego en el chat, coméntanos qué juego te ha salido. Esperemos que un buen juego. Bueno, Radio 30, ya lo tienes. Susurro en el chat de Twitch, perdón, privado. Neo quiere simulador de Electrivite, ha cancelado esta carta. Próximo sorteo, 6 sobres de Double Master. Lo sortea Electrivite. Que todo el mundo sepa que Electrivite va a sortear 6 sobres premium de Double Masters. Neo quiere simulador de colorear. Con tal de que no sea ruso, es verdad, porque algunos juegos que hay en Steam son en ruso. O sea, el otro día le tocó a alguien un juego que estaba en ruso, sí. Venga, vamos a jugar un par de partidas más con Acidus Flies. Bueno, pues enhorabuena a los agraciados. Suerte con los sobres de M21. Suerte con el juego de Steam, que esperemos que no sea muy malo. Os los he dejado... Juegos contra Sun Wukong. Os los he dejado las claves en un susurro en Twitch, ¿vale? Pues como decía, sí que se pierde el elemental este... Perdón, el... Espíritu, que da +1/+1 a las voladoras. Buenas noches, Discontroller. Se va de estándar, pero es que Nicoria. En Nicoria ha salido este bicho que es muy potente. Y en M21 ha salido otro bicho volador también muy interesante. A ver, Nox Game dice que quiere que le toque el Cooking Simulator. A ver cuánto vale. ¿Ahora qué dices? Este lo juega PewDiePie a veces. El Cooking Simulator. Os lo voy a poner en pantalla. El Cooking Simulator este lo juega PewDiePie a veces. Y vale 17 eurazos. Menudo timo. Eso sí que es un timo. Y el Rubius, dice Javier Serra, que también lo juega. Porque el Rubius copia todo lo que hace PewDiePie. 18 o 17 euros vale el juego. Para hacer hamburguesas virtuales. Dice el Electrivite que era broma. Ahora ya no regala los 6 sobres. El Electrivite, ¿en qué quedamos? O sea, o regala los 6 sobres o no los regalas. Pero no nos hagas creer que regalas 6 sobres de VIP de Double Masters y luego no los regales. Eso está muy feo. ¿No sabías tú eso?
No, el Grounded no lo he probado. Ya he visto por ahí que está jugando mucha gente al Grounded, pero es que ya estamos en un círculo vicioso de juegos y juegos y juegos que sacan constantemente y al final pues tampoco son tan buenos. Entonces, pues bueno, no, no lo he jugado ni lo voy a jugar, supongo. Hacemos más daño jugando. Estaba echando cuentas mentalmente. Hacemos el mismo daño jugando primero el Vigilante y luego el Aloferino que al revés. Creo el Rocket League que lo van a dejar gratis. Es verdad, lo vi. Lo van a poner gratis. El Rocket League es un juego que quizás me tendría que plantear un poquito, sí. Estaría bien. Como en el League of Legends, sinceramente. En el League of Legends no nos está yendo demasiado bien. O sea, que ganamos algunas partidas. Pero soy más de perderlas que de ganarlas. Te hago pases desde la banda, dice Nox Game, ¿vale? Es que además el Rocket League puede estar, es sobre todo muy original, ¿no? Es lo que tiene el Rocket League. Sea, estamos jugando. Oh, no. ¿Pero qué mazo es este? Una Orzhov midrange, Marzhov agro con mucho removal. Nos está humillando. ¿Qué hago? Este bloqueo es tentador. Pero ganamos de un ataque con doble ataque al lado y otro bicho. Ech. Es que tiene mucho removal. Me da miedo hacer ataque al lado para bloquear y que me mate en respuesta. No voy a hacerlo. Que me mate en respuesta el bicho, quiero decir. Madre mía, será por tierras, ¿no? Bueno, letal no es. Ahora ya en el siguiente turno ya sí que tenemos que hacer el ataque al lado. Javier Sierra dice, me compré el Rocket League y en una semana anunciaron que saldría gratis, pero que consiguió devolver el juego. Menos mal. ¿Veis? Es que yo creo que tiene un removal. Ahí está. Pues no podemos hacer nada, yo creo. Voy a bloquear el cloacahuesos y a rezar mucho. Tenemos que robar algo bueno. Nos ha ganado, ¿eh? Nos ha tirado tres removals, dos tácticas desesperadas y un juramento de calla matándonos todos nuestros bichos. Y ahí nos hemos quedado. Ojo, este robo es buenísimo. Este robo es buenísimo. Porque pone tokens 1-1. Por si no lo sabíais. Si no nos mata el aerofilino soberano, puedo ganar la partida al solo. Vale. ¡Ey! Diepi 13, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias. Suscripción a través de Twitch Prime. Ah, y van 5 meses. Pues muchísimas gracias, Diepi. Y bueno, que sean muchos más. Se agradece un montonazo. A ver, podría hacer ataque alado. Si tiene otro juramento de calla, perdemos. Da igual, es que si tiene otro juramento de calla, perdemos, hagamos lo que hagamos. Así que bloqueo así y listo. Nos quedamos a uno. Lurrus, ¿vale? Lurrus y juega el cloacahuesos, ¿vale? Y mata gigantes, ¿vale? Vale. Lo que pasa es que, ojo. Tenemos un bloqueo muy bueno el siguiente turno. Lo malo es el mata gigantes. Hay que hacer esto. La cuestión es con cuántas criaturas atacamos. No perdemos. Este ataque es válido. Este ataque es válido para nosotros. Paso turno. O sea, si roba una anticriaturas, perdemos, ¿vale? Si tiene una anticriaturas adicional al mata gigantes, perdemos. Pero si no, no. Vale, no perdemos. Los otros humanos legendarios, no tiene humanos legendarios. Vale, nos gira el Hada Matriarca, ¿vale? Pues creo que has perdido, chaval. Creo que has perdido. Creo que ha perdido. Porque pegamos. Uf.
4 y 2, 6 y 2, 8 y 1, 9 y 10. No le matamos. Se nos queda uno. No le matamos. Ay, Dios. ¿Y era nosotros si nos mata? No, tampoco nos mata. Porque le podemos girar el... No, es que si le subimos el mata gigantes a la mano... ¿Perdemos? No, no perdemos. Ponemos un token para bloquear y listo, ¿no? Bueno, y además, ojo, que podemos poner token y subir a la mano una criatura. A ver, le puedo. Si ataca, le subo uno, le subo, ataco con uno, vale, tiene cuatro atacantes. No, no puedo atacar. Este uno no podemos atacar. Lo haga como lo haga. Vale, ataca con todo. Bien. Podemos. Poner token. No, podemos no. Debemos poner token. Si tiene un removal, perdemos. Vale. Pasamos, bloqueamos aquí. Bloqueamos aquí. Bloqueamos aquí. Y bloqueamos aquí, por ejemplo. Y mi idea, de todas maneras, es subir a la mano con el ladronzuelo atrevido algo. Vale, le da toque mortal a un caballero que no tiene caballero. Ah, este es caballero, cierto. Vale, lo dejamos jugar. Se lo da a sí mismo. ¿En serio? Pensaba que se lo iba a dar al ejecutor. Se lo subía yo en respuesta a la mano para que sobreviviese mi ángel, mi volador, el que da más uno a todos y tal. Se ha equivocado al hacer esto, al ponerse a sí mismo el toque mortal, pero aunque se lo hubiese puesto al otro, se lo subíamos a la mano igualmente. El problema es que nosotros no ganábamos la partida el turno siguiente otra vez, pero seguramente sí que se la ganábamos en dos turnos, ¿no? Porque lo ha hecho... porque teníamos ya muchos bloqueadores, mientras pudiésemos seguir poniendo tokens y tal, se lo supondría, pero no lo ha visto, o sea, y lo ha hecho mal igualmente, ¿no? O sea, no sé por qué se ha equivocado, puede ser un error tonto o lo que sea, ¿no? Vamos a abrir el sobre. Llevamos toda la noche abriendo sobres al final, a lo tonto. Alguien dijo hace un rato, ah, vale, sí, que jugase mi Golgari agresiva esa. Monarca felino, aún no tengo cuatro copias de esto. Seguro que tengo un montón de copias del Monarca felino, lo voy a mirar. Vamos a verlo. Monarca felino. Mira, justo la cuarta copia. Era la cuarta. Voy a jugar el mazo Golgari agro este mío que me inventé. Además, ahora que acabamos de subir, pues tenemos protección contra derrotas. Con el duendecillo atrevido, el aeroplano te subía 1-1 y ganabas. Se quedaba dos. Si jugaba un bicho más, se quedaba uno. Es que, vamos, puedo haber echado mal las cuentas, pero yo creo que le dejaba dos y poniendo token le dejaba uno. Creo. ¿Sabéis lo que mola hacer el libro arbóreo volador de segundo turno y que pegue y luego veste buscada? Es que este mazo tiene. Sale él. Joder, es que. Qué rabia. Saliendo nosotros habría sido brutal. O sea, imaginéis salir nosotros con el libro arbóreo y de segundo turno ponerle abrazo demoníaco. Nos vamos a reír, pero lo vamos a hacer, claro. De segundo turno le ponemos el abrazo demoníaco al libro arbóreo. Qué lástima. Bueno, Grulagro, parece, ¿no? Bueno, no tiene por qué. Vale, Grulagro. Qué asquito. Dios, nos ha quitado un regisaurio. Creo que hay que matárselo. Creo que le tenemos que matar ese ladrón de los ricos. Antes de que nos pueda jugar el regisaurio. Uf, qué asquito. O...
Es que hay muchas papeletas de que nos la lía. Voy a pasar turno. Se lo voy a matar con el trofeo de la asesina. No le quiero dar la información de lo que tengo todavía. Ahora sí se lo matamos porque si no el coleccionista crece. Y no quiero que crezca. Qué lástima. Mata, 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 decía Mega Extremo. Sí, pero en este caso sí que he querido esperar porque esperarme iba a hacer cambiar quizás su decisión de cómo jugar las cartas. ¡Ah, tierra girada! Intervención heroica. Creo que no es necesario ahora mismo contra él. Y esto tiene protección contra multicolor. Poca broma. Es muy bueno contra Krulagro. La serpiente reptarroca es muy buena. La protección contra multicolor le frena bastante. Eso sí, si tiene ya Filoascua, si tiene Filoascua, nos comemos un piñazo gordísimo. Ataca con los dos, o sea que tiene Filoascua. Venga, bloqueamos así. Tuvo Filoascua, pero la serpiente reptarroca sobrevive. Esa es la buena noticia. Y el herbívoro arbóreo también. Y el siguiente turno podemos hacer trofeo de la asesina a la Filoascua. O no. O mejor esto, ¿no? Mola, ¿eh? Como mola. No sé si pegarle incluso, ¿eh? Nada, nada, vamos a pegar. Protección contra multicolor 7-7, alcance arroya. Oh, no. Domingo abusón, ¿no? De abusón nada. Mira lo que nos está haciendo él. Él también es un abusón. Anda y ataca. Oh, perfecto. Así tengo un bloqueo fácil. De hecho, voy a bloquear ahí también. Voy a intentar reducir la cantidad de vidas que estamos perdiendo. Bajamos 4. Y... aquí tenía diferentes opciones, pero voy a optar por la de pegar con mi 7-7 protección contra multicolor arroya. Mira, hace el intercambio de las bestias buscadas. Qué raro. Digo raro porque eso significa que a lo mejor viene otra bestia buscada y nos mata casi. No, Galia, otro bicho con prisa. ¿Pero de qué vas? Madre mía, puede que nos haya ganado ahí. No puede, no, o sea, no se haga nada ahí. Madre mía. Le quedan 10 de vida. No hemos perdido. Todavía. De hecho, ganamos 3 vidas. Le voy a dar turno y le voy a hacer el trofeo de la asesina al ladrón de los ricos, que si no nos puede jugar el regisaurio. Espérate, no tiene menos cartas que nosotros en mano. Así que... ah, no, pero es siempre que ataque. Es siempre que ataque, me he equivocado. Tendría que haberse matado. Antes de que atacase. Ay, 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 ay. Y encima le hemos dado también el abrazo demoníaco. Ay, Dios mío. Qué fallo. ¡Ah, Dios! Puede ser que perdamos por eso. Sí, bloqueo ahí y le mato ese. Bloqueo ahí, no muere la gansa dorada de este turno. Y le mato al coleccionista. Y nos pasan 2. Mal hecho, mal hecho. Le tenía que haber matado al ladrón de los ricos con el trofeo de la asesina antes de que atacase. Es que sabes lo que... buah, si tenía eso también, va afuera.
¿A quién se lo ha echado? No me fijo ni a quién le echa el más 4 más 2. Se da por hecho que nos mataba. Vale, vale, Consuelo. Perdíamos. Hiciésemos lo que hiciésemos. Pero no me sirve ese consuelo. Porque si le tiro el trofeo de la asesina al lado de los ricos antes de que ataque, él tenía el más 4 más 2 a uno de sus otros bichos y ya está. Y nos ganaba igualmente. Así que daba igual. Vamos a jugar una segunda partida con este mazo. El mazo no es bueno, pero bueno. Claro, Javier Serra es justo lo que he dicho. Que se lo tendría que haber matado antes de que disparara la habilidad. ¿Sabéis cuál es el problema de esa habilidad? Que esa habilidad salta a la pila cuando él tiene menos cartas en mano que yo. Pero tiene las mismas. Pero tiene una segunda habilidad. Es que ese es el problema. Que tiene dos habilidades, no una, son dos. Está Consuelo. Está por ahí, ahora le llamo. No tiene una habilidad, tiene dos. La primera es esa, que tiene que tener menos cartas en mano que nosotros. Y la segunda habilidad es que cada vez que ataca, independientemente del número de cartas en mano, puede jugar cartas exiliadas previamente. Aún así, como digo, como estaba por aquí Consuelo, la partida estaba perdida igualmente. Una Sultai Ram con Uro, Gansa Dorada. Yo creo que le vamos a meter el registro de putrido ya este turno, ¿eh? Es bastante agresivo, pero va a merecer la pena. Y ahora veremos qué nos vamos descartando. Sultai Ram. Lo malo es que la Sultai Ram lleva muchos anticriaturas, supongo. Cultivar. Siguiente turno tiene 6 de mana y puede hacer bajas de la guerra. Siguiente turno va a hacer bajas de la guerra. Vale, según un ataque de 7 para empezar. Vamos con el segundo regisaurio. Bajas de la guerra, nos va a romper una tierra, un regisaurio putrido, pero seguimos teniendo otro en mano. Y podemos mutar esto y darle más... No, darle más no, darle a arrollar. Lo único que podemos darle. Que no merece la pena, creo. Ahí está. Perdemos un regisaurio, pero el otro sigue vivo. Y nos descartamos... Supongo que esto. Ahora sí, Chum bloqueará. La cuestión es, ¿cuánto más removal tendrá? ¿Tendrá otro? Puede ser que sí. La serpiente reptarroca tiene protección contra bajas de la guerra, así que podría no... Podría salvarse. Cultivar, ¿vale? ¿Le llega para el uro? No le llega para el uro porque tiene 4 cartas en el cementerio. A ver, tiene 3 cartas en mano que no son tierra. Alguna será buena. Con que una sea un removal ya le sirve. Quiero decir, para aguantar tiempo de sobra. Con que pueda matar a este regisaurio. ¡Ay, qué rabia! Vale, yo creo que nos va a matar el regisaurio y luego va a jugar el uro y perdemos. No tiene nada. Qué rabia, vamos a perder la bestia buscada. Salvo que mate este regisaurio ahora. Ahora o luego, quiero decir, en algún momento. Vale, ya puede jugar el uro. Le quedan 4 de vida. Oh, esos tenemos que descartar la bestia buscada, qué rabia. Pero esto tiene protección contra multicolor. Lo que pasa es que gana 3 vidas solamente por el mero hecho de jugarlo. Nos ha faltado tierra, la tierra que rompió con las bajas de la guerra. Podía mutar debajo del regisaurio. Sí, no, claro. Daba por hecho que iba a mutar debajo. Si mutaba sobre el regisaurio iba a ser debajo, obviamente, claro, para dejarlo como 7-6, lógicamente. Pero para darle a arrollar, un 7-6 que arrolla. Pero no me pareció que hiciese falta o que fuese buena idea o que mereciese la pena. Yo creo, ¿no? ¿Pero por qué? Ah, bueno, pero esto se salva de la serpiente reptarroca. Y la bestia buscada también. Creo que ganamos.
Creo que ganamos. Ese Ugin no le sirve. Ese Ugin... Sí, tenemos que robar tierra. Obviamente no robamos tierra. Lo malo es que ahora sí que juega el Uro y gana 3 vidas. Si hubiésemos robado tierra, ganábamos. Hacíamos bestia buscada y ganábamos. Gana 3 vidas con Uro y no le matamos. A ver, va a intentar matarnos a la serpiente de Tarroca y la vamos a salvar. Esa es la parte buena. Con la intervención heroica la salvamos. Tenemos que robar un destruir gemas. Un destruir gemas para darle más X. Algo que le dé más ataque a la serpiente de Tarroca. Es el Uro. Ay, las 3 vidas que gana el Uro le vuelve a subir a 4. Qué lástima, ¿eh? Qué cerca nos hemos quedado en esta partida. Sí, las bajas de la guerra son muy buenas. No solamente matan criaturas, es que esa tierra que te quitan se puede acabar notando. Oh, fijaos qué cerca estamos. Te quedan 0 cartas en el mazo. O sea, en el cementerio, perdón. No gana otra vida. Bueno, ya digo, si robamos un destruidor de gemas, ganamos. O un dopador en general. Este dopador no. Supongo que no hay más remedio que hacer eso. Claro, nos valía destruye gemas para la serpiente reptarroca, pero también nos vale el encantamiento, el que da más 3 más 1 y volar, que aún no ha salido ninguno. Es cierto, claro, teníamos varios outs. Destruye gemas y el encantamiento de más 3 más 1. Ahora sube a 5 de vida. Ahora sube a mucho, mucho de vida. Con un destruye gemas seguimos ganando, por cierto. No, porque gana otras 3 vidas de aquí y nos mata el siguiente turno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué cerca nos hemos quedado en esta partida, eh! Vamos a jugar la Mono Black Agro, que ahí Neo y yo estamos de acuerdo en que seguramente sea también uno de los mejores mazos del formato tras la rotación, y así cambiamos un poquito. Un mazo parecido a este Golgari que estábamos jugando, pero distinto. Aunque bueno, tiene bastantes cartas en común. Quitando la aceleración, vamos. Buenas, Alvera, sí, ¿qué tal? Bienvenido. Me podría haber buscado... Sí, me podría haber destruido la comida para buscar tierra y no poder jugar otro hechizo. También se me ha pasado por la cabeza también por un segundo, ¿eh? Pero he dicho... No vamos a ningún lado. Sí, por eso. Tenía que matar el Ugin. El Ugin era la prioridad, yo creo, sí. Y hemos tenido... Ha tenido jugadas muy fuertes él, pero es lo normal para una Sultai Ramp. Hemos tenido posibilidades de robarnos el abrazo demoníaco y ganar con él. O un destruye gemas y ganar con él también, ¿eh? Nos ha faltado un poquito extra de ataque. Y a ver, para ver ganado la partida. No hemos estado tan lejos, es lo que quiero decir. Cuterificus jugamos. Sí, si hubiese venido a esa tierra, habríamos ganado, pero bueno. Es verdad, hemos tenido bastantes outs varios turnos. Una tierra que nos ha faltado, un dopador que nos ha faltado. Es cierto, al final han sido unos cuantos outs. Está genial esta bandida de la cometa para saber de qué va el mazo del rival, aunque tiene pinta de Winota. Sí, bueno, no, es un mazo de caballeros. El mazo del rival es un mazo de caballeros. Así que en un principio no tiene respuesta al Regisaurio. En un principio. Es Mardu. O sea, llevará el anticriaturas este que hay de humanos, supongo. No son anticriaturas de humanos, es una anticriaturas que si tienes humanos no pierdes vidas. Vale, pues siguiente turno. Abrazo demoníaco más cloaca huesos y son 2 ataques. Este mazo está guay, pero no mata de cuarto. Mata de quinto turno, como pronto. En cambio, bueno, es que a ver, como la mayoría de mazos matan de quinto turno, como pronto. Pero hay algunos muy rápidos que sí matan de cuarto. Por ejemplo, el mazo de caballeros del rival sí puede matar de cuarto. Hey, Roberto Ruiz Gomollón, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Nos descartaremos, yo creo que... Voy a descartar a Rankel. Él no nos mata, ¿no? 3 y 3, 6 y 2, 8 y 2, 10.
espérate. 10 y esto. Que tiene un maestro espadachín. Ay, va, no me había fijado en eso. Espérate, que no le matamos. Estos no son caballeros. Tiene 3 caballeros. Hace un drenar vida de 3. O sea, pegamos de 11. Si juega otro caballero y jugó otro caballero. Ay, Dios. Se queda uno, ¿eh? Se nos queda uno de vida. No le matamos por uno. Si ataca con todo. Ah, pero no tiene mana negro. Si no tiene mana negro. Ahora, qué mala suerte. En mi cabeza ha dado por hecho que tenía mana negro, pero no lo tiene. Se queda uno. O sea, se quedaría uno si tuviese el mana negro, pero no lo tiene, como digo. One more time. O sea, que hemos ganado. Iba a activar incluso el distrito movilizado, pero nos faltaba mana para el distrito. Es verdad, no tenía el mana negro. Boros Guneta. Yo me he divertido, sí. Pues casi nos gana, ¿eh? Ha estado cerca de ganarnos. Sí, no, en la partida anterior mi mazo ha funcionado. ¡Qué buena! 40 gemas. Ha funcionado a la perfección. A la perfección dentro de sus posibilidades, ¿no? O sea, sí, la partida anterior saco mi Golgari Agro. Es que no es buena, pero... A ver, yo he intentado inventar un mazo, ¿vale? Golgari Agro. Y no es bueno. Pocos mazos son buenos. Muy poquitos resultan ser realmente buenos. Y tampoco estoy yo muy metido en el tema de la creación. Pero para un día que me puse ahí a pensar un mazo, pues mira... Salió una Golgari Agro. Supongo que si me lo pongo a pensar un poquito más saldrá otra cosa. ¿Qué? ¿Esta mano es jugable? Esta mano es bastante mala. Rakdos Agro. Sí, la Rakdos Agro tiene que ser buena. Con estas mismas cartas. Con Caballero de la Legión de Ébano. Con Engendro del Caos. Y con rojo para llevar el Carnicero de la Horda del Terror y cosas de ese estilo. Llanura de Daxos. Qué mala pinta tiene eso, ¿no? Mazo de ganar vidas. Daxos es muy importante, se lo matamos ya y listo. Con compañero de manada, Dahan. Que ahora sí puede proteger. ¿Qué puede tener en mano? Venga, va. A ver si tiene un Planeswalker a Hany en mano. No, pero tiene Luz de la Esperanza con la que gana vidas. Tiene Linden. Uf, tiene Linden, ya hemos perdido. Féretro de Cristal. Yo creo que le voy a quitar... Le voy a quitar el féretro de cristal, que es el removal. Porque si no, lo va a gastar automáticamente el féretro de cristal en matarme la bandida de la cometa y recuperar la luz de la esperanza. El compañero lo podemos matar gracias al eliminar. Esa es la parte buena. Ah, no lo podemos matar. Es la parte mala, por culpa del salvador altruista. A ver si robásemos... Bueno, no hace falta... Joder, es que... ¡Ay, Dios! Mano de dos tierras inicial. Ni siquiera he pensado que existiese la posibilidad de que nos quedásemos atas. Bueno, tranquilos. Tenemos removal, ¿eh? Tenemos removal. La cuestión es... ¿Qué matamos? ¿La Linden o el compañero? Yo creo que el compañero, ¿no? Vamos a matar el compañero de manada Hany 5-5. Bueno, matar es entre comillas porque lo va a salvar, pero el bloqueo queda hecho y las 3 vidas las ganamos. Y como tenemos otros 2 más. A ver, podríamos jugar otro caballero de la Legión de Ébano, pero no lo voy a hacer. Me voy a quedar enderezado. Para que piense que puedo hacer el +3/+3 del caballero de la Legión de Ébano y... O sea, ¿de qué vas? Vale, bien. Creo que voy a aprovechar este turno para bloquear al más grande. Uf, son muy grandes los dos, ¿eh?
siguiente turno. Ay, estaría voy a robar tierra, pero no. Voy a hacer otro caballero de la legión de ébano. Y podemos hacer lanza negra ejemplar, eliminar. La verdad es que tenemos un mogollón de removal. A lo mejor al final conseguimos incluso remontar esta partida. No, Linden la podemos dejar arriba. Es más importante matar sus bichos gigantes. Le queda una carta en mano, ¿eh? Voy a... a dárselo a sí mismo, que ganamos 3 vidillas. Dudo que tenga algún tipo de truco. Bloqueamos al 9-9, ganamos 3 vidas. Bueno, si gana 4 vidas, nos entra uno más. ¿Vale? Nos entra un daño más. Pero como ganamos 3, no nos morimos. Venga, y si robamos tierra, perfecto. Podemos ya matar 2 de sus criaturas el siguiente turno. Voy a pasar turno otra vez. Venga, va. Bloqueamos ahí y le vamos a matar a Linden también, porque nuestro total de vidas está muy bajo. Pues al final nos hemos robado infinitos removals y lo mismo hasta ganamos esta partida. ¿Os imagináis que ganamos esta partida? Va a ser gracioso. Ay, el problema es que nos quedan pocas vidas. ...33 vidas tiene él. Voy a atacar. Esto es un peligro. Nos acaba matando a nosotros en 5 turnos. Es que quizás no tendría que haber atacado. Vamos a jugar el... un engendro del caos, venga. Quizás no tendría que haber atacado, tendría que haber dejado a la bandida de la cometa para bloquear a su halcón de sanador. Esto me deja en 6 turnos la partida. Bajamos a 5. Vale. Vale, pues Regisaurio ahora. Nos vamos a descartar el otro engendro del caos. Le quedan 24 de vida. A ver, son 2 ataques más nuestros, ¿eh? Pegamos de 14, 15... Podemos pegar incluso de 18 el siguiente turno. Vale, a Hani, con el cual puede ganar 3 vidas. No, pero pone a... pone a Hani. Vale, pone criatura. Vale, veamos. Vamos a matar el Ahani. Vamos a pegarle el de 7. Y listo este turno. Hace el Chunblock, no me lo esperaba. Vale. Jugamos tierra y segundo. Y segundo Regisaurio. Vale, nos quedan 3 turnos más de vida. Daxos, vale, con el cual gana. Sigue jugando bloqueadores, me estoy empezando a preocupar ya con este engendro del caos. Quizás me tendré que ver jugar registros. ¿Por qué juegas? ¿Por qué ataca con un 3-3? ¿Por qué ataca con ese 3-3? Ah, para. No entiendo por qué ataca con el 3-3. ¿Tienes un 7-6? ¿Se ha equivocado? ¿En serio? ¿El rival se ha equivocado? El engendro no, ya lo sé, pero era para meter presión y tener un bloqueador para su volador. Uy, vale, se ha equivocado, ya decía yo. Era un poco extraño, vale, pues nos quedan 3 turnos. Suficientes. Esto puede bloquear. Siete y siete somos letales. Tiene que bloquear. Así le obligamos a bloquear.
Vale, pues en dos turnos más tenemos que ganar. No sé cómo lo vamos a hacer. Venga, que no robe ninguna sorpresa desagradable. Somos letales otra vez. Nos quedan dos turnos de vida. Pegamos 30. 21 y 6, 27. Podemos pegar hasta 31 en total. 31 pegamos el siguiente turno, como máximo. Si no hubiese bloqueadores. Aquí va a volver a decir me equivoqué, ya verás. Se ha vuelto a ver. Ha estado muy graciosa. Joder, el rival jugaba como yo, se ha equivocado todo el rato en todo lo que hacía. Quedó muy afectado con los baneos, dice Lucky Man, totalmente, es cierto, ¿eh? Ha metido la pata más que yo en todo. Y además que en cosas básicas, quiero decir, que no era en plan cartas con textos complicados ni muy largos, no eran cartas normales, nada, ningún misterio. Vamos a cambiar de mazo. Al final estoy un poco circulando todo el rato con los mismos mazos. Espérate, esta Stompy mono verde, ¿cómo está construida? ¿Veis? Es que no me gusta esta mono verde Stompy. Y menos ahora con los cambios que ha habido en estándar. Yo... Es que esta no es la que yo... No es la que yo jugaría. No la jugaría así, quiero decir. Hey, Celta Draco, me recuerda que he ganado de forma brillante. Muchas gracias, Celta Draco. Muchas gracias. Está claro. De coste 1, coleccionista de pieles, serpiente reptaroca. De coste 2... Cieno carroñero, troll, cuero, corteza. Luego, los cuatro destruye gemas. Me siguen pareciendo cruciales. Ahí lleva alguno de banquillo esto. Y no voy a jugar banquillo. Los cuatro destruye gemas, ¿vale? Las cuatro bestias buscadas, las cuatro serpientes de esta roca. ¿Qué le falta a este mazo? Le faltan cartas, ¿no? Pues quizás no es ninguna locura el arponador, claro, lo que sea, ¿eh? Voy a meter tres arponeadores Crawl. Ah, me faltan las Vivien. Al menos un par de Vivien. Por no decir tres Vivien. Sí, mira, justo. Dos para al menos, dice Omega Extremus. Es que la fuerza primordial es tan buena y el formato está tan agro ahora mismo. ¿Y tierras cuánto lleva esto? 25 tierras, que son bastantes. O sea, lleva dos distrito movilizado. ¿Sabéis una carta que parece increíble que ya no se esté jugando? El Chorbo. El Chorbo ya no se juega. Me atrevería a quitar una Vivien, una Fuerza Primordial y un Distrito Movilizado para meter un Chorbo. Un Chorbo no, perdón. Al menos tres Chorbos. Al menos tres Chorbos. Y no sé por qué me da la sensación como de que me falta alguna criatura de coste 2 que no es el Arponador Crawl y que podría ir bien en este mazo. Quizás se puede quitar un destruye gemas. Nah, pero es que está muy bien. Es que funciona muy bien este mazo. Dos Primal, dos Arremeter, dice por ahí Javi, por ejemplo. Arremeter, Mordisco Instant, el Arremeter, ¿no? Henge. ¿Podemos meter un Henge? No, pero ¿sabéis lo que pasa? Que es que el Henge mola más... Aún así mola. Pero el Henge, el Cromledge. El Cromledge está más pensado precisamente para la bestia la bestia enamoradiza que he quitado antes. Esto es conjuro, pero a cambio es win condition. Vamos a meter un arremeter, venga, va. Que la verdad es que tenéis razón, que el arremeter es bastante bueno al ser instant. Y si la criatura tiene arrollar, haces el daño sobrante arrollando. Y el mazo no lleva criaturas con arrollar de base. O sea, en un principio, pero se puede dar arrollar con Vivien. Ya va a remeter, pero de banquillo. El mazo. El Henge en este mazo de turno 4 creo que es imposible. Porque no llevas bestia enamoradiza. Entonces por eso no lo puedes jugar de turno 4. La salida esa de bestia enamoradiza de primer turno, troll de segundo, bestia enamoradiza de tercer turno y luego en el cuarto turno el Henge, mola mucho. El Cromledge, el gran Cromledge. Pregunta Grome 3. ¿Vale la pena jugar Jumpstart? Yo te diría que en general sí merece la pena, porque primero, es divertido, segundo, lo necesitas para jugar Historic, y tercero, sobre todo para jugadores nuevos que están empezando, yo lo veo una buena forma de aprender a jugar, por un lado, porque puedes jugar con un solo Jumpstart, puedes jugar todas las partidas que quieras.
y de hacerte con tu primera colección de cartas, a un coste razonable. Ah, bueno, dice Perdicakis, haciendo una serpiente 2-2. Luego un destruye gemas en el tercer turno sería un 6-6. Sí, ¿verdad? Puedes llegar a hacer el Cromlech en el... Es verdad, ¿verdad? No había pensado en eso, pero sí. Puedes llegar a hacer un Cromlech en el tercer turno. O sea, en el cuarto turno, perdón. Voy a exiliarme mi criatura antes de que me la exilie él. Por eso juego al cieno, ¿eh? Para que su cieno no crezca más todavía. Y si me da la oportunidad de bloquear, bloqueo. ¡Ey! Sir Astaroth, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. A ver, Grome dices, tendré mucha suerte que te salga algún Muxus en Jumpstart. Un poquito de suerte hay que tener. Tampoco una exageración de suerte, pero un poquito sí. Piensa que hay 47 mazos distintos. La verdad es que nos está haciendo la vida imposible. Doble emboscada de Domri, cieno carroñero. Si nos mata alguno de estos dos bichos y lo exilia con el cieno carroñero, ya game over total, ¿no? Bestia buscada, madre mía. Qué bien juega nuestro rival, ¿eh? Buah, un conocimiento de la profundidad del juego. Pff, un máquina el tío. No sé qué hacer. Vamos a matar eso. Y pff, hemos perdido. Porque no podemos ni bloquear. Bueno, sí podemos bloquear porque si exiliamos su criatura, podemos bloquear. ¡No! La criatura. ¿Habéis visto lo que ha pasado? Con el cieno carroñero he ido a clicar sobre su criatura. He clicado mal sobre el conjuro, ha exiliado el conjuro y no ha ganado el contador +1/+1. Bueno, creo que perdíamos igualmente. Ha salido él, ha salido con doble emboscada de Domri. He miscliqueado. Eso siempre me ha dado mucho miedo. Es la primera vez que me pasa. Pero siempre lo he pensado. Si con el cieno, como los cementerios, tú ves así un montón de cartas desplegándose tal, ¿no? Todas entrecruzadas. Y se mueven, además, a veces se mueven todo cuando pasas el cursor. Si clicas mal sobre una criatura y no clicas justo sobre la criatura y clicas sobre una tierra o un instantáneo, un conjuro, tu criatura no gana el +1/+1. Y siempre me había dado miedo clicar mal con el cieno carroñero. Mira, primera vez que me pasa. Es la primera vez que me pasa con el cieno. Ah, esto es lo que os decía. Volverán los mazos de auras. Lo he dicho mil veces. Bueno, mil veces. Hace ya una semana o 10 días dije, bueno, preparaos para la rotación de estándar, porque para el año que viene uno de los mazos buenos van a ser los mazos de auras. Ya sea el mazo de auras de blanco-negro, el mazo verde-blanco o incluso el mono-negro de auras. Y precisamente hoy, con las rotaciones, más razón todavía para que el mazo de auras vuelva a ser jugable. Esto es encantamiento. Qué buenos van a ser los destruir gemas si hay mazos de auras. Nos vamos a reír. Con doble confirmación, Sarglaria dice Omega Extremos. Es cierto, con una doble confirmación, pero ellos no quieren poner tantas dobles confirmaciones. Ya el juego tiene muchas confirmaciones, muchas cositas. Nos mató también la Vivian. Qué asquito, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Le matamos a Leidolon con el destruir gemas este turno o recuperamos nuestra Vivien? Yo creo que es mejor recuperar la Vivien, ¿verdad? Puede tener un removal, ¿eh? De un coste por mana negro. Bueno, supongo que tenemos que arriesgarnos un poquito. Creo que es mejor Vivien, ¿verdad? Vamos a intentar... Ah, pero no tenemos mana para la Vivien. Aún. Ah, venga, sí.
Es que con la Vivien luego recuperamos la otra fuerza primordial. Es que es el asunto, ¿no? La deja para bloquear. No, me da mucha rabia que pegue el bicho este con el vínculo vital. Bloqueamos y ya está. Ey, Fers, ¿qué tal? Estamos rankeando, sí, llevamos toda la noche rankeando. Este mes sí voy a llegar a mítico, porque el mes pasado no. Desfigurar, gracias, Neo. Desfigurar -2, -2, instant. ¿Está en estándar? Sí está, ¿no? Está el peso muerto también, ¿no? Está en el peso muerto y el desfigurar, están los dos. ¡Oh! Un regisaurio putrid. Uf, ese regisaurio está bastante putrid. Bastante, bastante. Tiene una criatura en el cementerio. Va a tener dos, porque le vamos a matar eso. Nah, es que... le podemos matar la bandida, recuperar la fuerza primordial y el siguiente turno, pero no voy a andar aquí complicándome tanto la vida. Voy a mutar sobre el cieno, porque el cieno puede crecer mucho. Y le matamos el Eidolon. Y le exiliamos. Me acabo de dar... No, está bien hecho todo. Sube a 5-5. Y no atacamos. Nos comemos el ataque de 7 del Regisaur y ya está este turno. Pero el siguiente turno podemos hacer crecer el Destruir Gemas a 6-6 e incluso matar al Regisaurio luchando con la Vivien, que no es luchar. Uff. Aguanta 7. Mucho, mucho. Esto tiene alcance, por cierto. Pega 10. Y tiene dos criaturas en el cementerio, o sea, podemos matarlo. Podemos matar a ese Regisaurio, esa es la buena noticia. Y de hecho creo que es lo que tenemos que hacer, sí. Si justo se roba una anticriatura para el Destruir Gemas, pues perdemos y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida, ¿no? No hay más criaturas que exiliar. Bueno, 10-7, nos entran 3 de todas maneras, ¿eh? No nos llegaba el mana para hacer todo. O sea, en plan, hinchar al Destruir Gemas, Vivien, hacerle luchar, matarlo y tal. Es posible que nos mate, ¿eh? Si tiene cualquier mínimo removal para matar el Destruir Gemas, no lo tiene. No nos pasan 3, nos pasa 1. Antes dicho nos pasaban 3, no sé por qué, su bicho no arrolla. Nos pasa 1 nada más. Ojo que a lo mejor remontamos esta partida. Tenemos un problema, el +3, -1 a esto. Pero tenemos la Vivien para matarlo. Otro Regisaurio. Ay, Dios. Y le puede poner el abrazo demoníaco. Con el cual sí pega 10 y nos mata. Pero podemos remover criaturas del cementerio. Al menos 2. Al menos 2. ¿Creéis que será tan tonto de bloquear? No. No será tan tonto. Sí será tan tonto de bloquear porque no puedo matarle aunque ataque. Pega. 10 y 1, 11. Y yo puedo ganar 3 vidas. Puedo ganar 3 vidas como máximo. Y es lo que tenemos que hacer. Ganar 3 vidas y listo. Y no le matamos. No le matamos. Vale, se descarta un pantano, de acuerdo. Yo le exilio un bicho. Me exilio un bicho. Le quedan 10 vidas a él, por cierto. A lo mejor ni ataca. ¿Creéis que es posible que ni siquiera ataque? Bueno, él va a atacar seguro. Le ganamos con la Vivien. Ganamos con la Vivien igualmente. Porque da +1, -1, 5 y 3, 8 y 2, 10. No ganamos con la Vivien. Es cierto, nos quedamos a 1.
podemos... hemos perdido, creo. Hagamos lo que hagamos. Podemos jugar el chorbo. No, es que nos da para todo. No hay forma, ¿no? Baja, vive y lucha, sí, pero no. No nos sirve. Luchamos contra este, recuperamos la fuerza primordial. No es suficiente. Ah, espérate, claro que sí que es suficiente. Cierto, tenéis razón. Sí que... No, no es suficiente. Espérate, sí que es suficiente. Sí que es suficiente. Tengo la... No, no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Lo haga como lo haga. Sí, sí que es suficiente. Se los pongo a este los dos. Pega de 7. Ataco con los dos, él está obligado a bloquear. Recupero la fuerza primordial, la hago de 0 y le mato el regisaurio. Sí, 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 sí. Esto no se pierde. La cuestión es que muere su bicho y ahora luchamos. Luchamos con la fuerza primordial. Claro, si no estaba perdido. Era un puzzle súper sencillo. Era un puzzle muy sencillo. ¿Cómo no hemos caído antes todos? Nadie me lo ha dicho, ¿eh? En el chat. He tenido que darme cuenta yo. Para que me tenga que dar cuenta yo antes que vosotros, es que muy distraídos teníais que estar. Fers dice que lo dijo. Vale. Es que tenía esa sensación. Tenía la sensación de que dando los contadores de cierta manera sí que tenía que ser posible matarle al... Te lo han dicho, dice Nox. Bueno, dicho por ahí yo no lo he leído. Pero sí, que ha estado bien, ha estado bien. Bueno, por cierto, vamos a hacer una raid a alguien que nos caiga majete. Está Magic, por ejemplo. Está Maffer. ¿Sabéis a quién hace mucho que no le hacemos raid? A Maffer. Le vamos a hacer una raid a Maffer. Celta Draco, muchas gracias. Me recuerda que he ganado de forma brillante. Muchas gracias. Le vamos a hacer una raid a Maffer, así que hemos acabado contentos el día con una buena partida y una buena victoria. Como siempre, me lo he pasado genial. Muchas gracias, Krazau. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado, como siempre. Muchas gracias a Neo, a Celtadraco, a Nox Game, a Elwood, a Mosowi, Krazau, Omega Extremus. Tribaich, si sigue por ahí, Jolietok, Fers, Samurai, Perdicakis, Bureisho, que siempre está por aquí, nunca me falla, Nico. ¿Quién más tenemos por aquí? Gab, ADN Salas, buenas noches, que hace tiempo que no te leía. Tweety Esp, buenas noches. Bueno, hasta luego. Naloz, nuevo seguidor, muchas gracias. Bueno, un poco a todos, ya sabéis. Muchísimas gracias a todos por haber estado por ahí. No sé si estaban Volk y Jesu, que estaban hace un rato. Pero eso es lo mismo, están por ahí pasándose bien ahora. Giordano, no, porque Jesu está en Segovia, ¿no? Pero Macar, muchas gracias por haber estado. Grome, Javier SR. Bueno, todos, muchísimas gracias. Ha sido una noche súper divertida. Volk está ahí, dice, en llamas. Ah, Volk sí que está aquí. Vale, genial. ¿Y Jesu también ha escrito? Jesús también, muchas gracias, corazones a todos, muchísimas gracias a todos, sois los mejores. Están de cachondeo, no, pensé que a lo mejor estaban juntos, pero no, porque Jesús está en Segovia, creo. Bueno, os dejo con Maffer, ¿vale? Pasos allí todos, id a dar muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño a Maffer, muchísimo amor, que es una streamer como la copa de un pino, una streamer buenísima. Y bueno, pues eso, muchísimas gracias, mañana nos vemos. Hasta luego.